Se me olvida que ese cuadrito tiene que estar un poquitito más abajo. Ay, qué tonto. ¿Dónde está rápido el editar? Fall Guys Pro, te voy a decir Fall Guys. Te voy a decir el chico Fall, así te voy a decir. El chico Fall Guys. Llega Camilo Prada, dice, hola, hola mi buen Emamaguchis, bienvenido carnales, bienvenidas a todas las personitas que van llegando. Emanuel, yo me encargo rápidamente de mostrar tus comentarios en el stream. Pinche Facebook mal hecho que pues oculta tus comentarios y todo este rollo, ¿no? Juanico dice, hola, salud Lalo Super. Hola mi buen Juanico, bienvenido al stream, bienvenidos muchachos. Y a las demás personitas que vayan llegando, el Camilo compartiendo el en vivo. Que después de 1000 años, me dijo, Lalo, ¿me vas a pagar por compartir o qué show? Y le dije que no, y entonces me dijo, entonces voy a secuestrar a tu perro. Entonces lo secuestró y hasta que lo entregó, pues, bueno, no sé cómo estuvo el rollo, pero ya puede compartir, dice Brian. Bro, mi ídolo más humilde, bienvenido Brian a tu humilde hogar, carnalito, bienvenido. Hoy, ¿qué toca? Pues, como el calendario lo dice, vamos a jugar Minecraft. Los mines craft. Creo que a Faith no le gusta la guasa, se puso muy de niña entre nosotros, Mamaguchis, como que se puso al pedo para que pues tú no puedas comentar y tus comentarios no se vean en el en vivo. Pero pues vamos a decirle al Face que huevos y yo muestro tus tus comentarios, ¿va? Y dice, sí, ya puedo compartir. Dejen, pongo la etiqueta del Minecraft. Del Minecraft, muchachos. Muchachos, les tengo una buena y una mala noticia. Una buena y una mala noticia. La buena es que los que no se podían conectar al mundo ya se van a poder conectar porque activé un ream o ream o servidor o como usted. Todo lo que hicieron en un en vivo, fuera de stream, si quieren seguirle avanzando, pueden hacerlo. O sea, esa es la buena noticia para la gente pacífica y tranquila, ¿no? La buena noticia es que para los tranquilos van a poder jugar en el mundo durante 30 días. No lo voy a activar más días. Es que está muy caro. Y pues no. Dice Johan Ramírez. Gracias por tu próximo like. Dice, la señal se va. Sí, se... La mala noticia es que sí pude cargar el mundo. Pero el único problema es que el avance que habían hecho varios se va a perder porque pues no hay modificaciones, ¿no? Ahora sí que pues muchos van a perder cosas. Yo perdí avance de la pirámide, mucha minación. De hecho, voy a contemplar solamente a las personas que yo traté sus casos, casos con las que estuve hablando el día de ayer y antier, me parece ser, que eran así como Mamaguchis que me decía, "Lalo, yo solamente requiero mi espada y mi libro encantado. Emanuel, lamentablemente tienes que ir otra vez a la NCD a buscar tus cosas." O sea, nada más eso es. Nomá, se me queda en directo. ¿Qué onda, Daniel? ¿Qué onda, Jonathan? Ey, qué pedo, se cayó el puto stream. Ey, arriba, maldito stream, hijo de tu perra madre. Ah, caray. Uy, creo que les voy a tener que tapar pantalla, muchachos. Me pide que inicie sesión la cuenta. Sí activé el modo avión, ¿no? Sí, sí lo activé, pero ¿por qué se está trabando? Sí. Ey, no te trabes. Me lleva el internet. Está del asco, está de la ñonga. Está del asco, muchachos. Me quiero dar un tiro. Yo sigo, yo digo que reinicie stream. No ma, pero no sé, mi buen Francisco. A ver, permíteme tantito.
Pues siento que no hay solución. Creo que vamos a tener picos de internet los próximos 32 minutos. Nada más dejen inicio la cuenta, más que nada para transmitirles la pantalla, ¿no? Lalo tiene un duende debajo de la cama. ¿Cómo que un duende? Se fue a hacer a la Vladimir y a Mimir. No, no me fui a dormir, no me fui a dormir. Sí, no se ve nada, ¿verdad? El truco es el siguiente, no acercarme mucho a la cámara porque luego ustedes con su visión de rayos X, pues pueden ver cosas que no deben de ver eso. Eso ahora sí que pues es información clasificada, ¿no? Así. Bueno, voy a tener así trabación un poquito relax, pero pues bueno. Dice Mamaguchis, lee, ¿qué quieres que te lea? Lauro, gracias por el me divierte. Si te das cuenta, mi buen Emanuel, que fui a checar rápido la conexión y no pude leer tu comentario. Ah, es que ya te respondí, Emanuel, pero ya ves que el en vivo se está trabando, ya te leí. Tu castillo sigue ahí. No me voy a regresar una copia donde tu castillo se va a desaparecer. No, imagínate que yo me regreso una copia donde no está tu castillo. Pierdo la pinche muralla, o sea, y pierdo se pierde la iglesia, se pierde, se perderían un buen de cosas. Pero no me voy a regresar una copia tan atrás. ¿Vas a ir a la plataforma morada más tarde? Yo creo que sí, pero más al rato en la noche, más que nada para darle a los Falgus por allá. Pero yo creo que sí. Pero bueno, muchachos, vamos abriendo el mundo. En cuanto les dé permisos a las personitas de que se metan al mundo, ya se van a poder meter. Pero recuerden, es un ream. Aquí sí es forzosamente que solamente entre la gente activa de la página. Porque les voy a dar el permiso del ream. Y pues les digo, ahí sí es forzosamente eso. Dajian Laurel Arce, gracias por tu poderosísimo like. Te agradezco mucho el apoyo. Gracias. Espero haber mencionado bien tu nombre porque luego mi lengua se traba. Entonces, luego no menciono bien los nombres. Pero pues vamos a darle. Creo que como que se restableció un poquitito, ¿no? Pero muy ligero, pero bueno. Lalo, es el hijo de la roca porque es el piedra. No, yo no soy su hijo y no soy tan piedra. Me meto. De preferencia yo les aviso cuando se metan, más que nada porque tengo que prenderlo, Emanuel. Sé que no hay un botón de encendido y apagado, pero haz de cuenta que lo que voy a hacer es cambiarme al otro mundo. O sea, haz de cuenta que cargué dos mundos. El mundo que te carga por predeterminado, que no hay nada, o sea, es un mundo vacío. Y el mundo que es el ream. Tengo que pasarme de acá para acá y ahora sí ya se pueden meter. Y obviamente, ya cuando me pase al otro ya se pueden meter. Sí, pero nada más dame unos minutitos en lo que yo me cambio y ya te metes, ¿va? Ojo, aquí se pueden meter 10 personas. Les voy a dar el permiso a 10 personitas, bueno, 9. Más que nada para que se metan al mundo y todo este show. Fue un pedo. Sinceramente, les voy a ser sincero, les voy a decir la verdad. Sí, fue un pinche pedote poder hacer esta copia. Pero pues no se pudo hacer más, muchachos. Pero bueno. Modificar algunas cositas antes de empezar. Por ejemplo, está en Pacífico y nosotros no jugamos en Pacífico, jugamos en Difícil. El fuego amigo dice, el fuego se propaga, no, la dinamita explota, no. Supervivencia, Difícil. Y me parece ser que es todo, ¿no? Creo que sería todo lo normal. Ahora, creo que el mundo ya está... Ya se pueden ir metiendo. Ojo, hasta el momento los que tienen la invitación ya se pueden meter ahorita. A ver, miembros, vamos a gestionar. Está la primita, Elvin, Emanuel, Luciano o Mivet. Nada más, ellos están dentro del mundo. Voy a mandar la invitación tanto para Alan. ¿Quién más me falta? Digan presente para que les vaya mandando la de esta. ¿Y cómo le voy a hacer para jugar Fall? La plataforma morada se me traba un chingo. Ah, pues a ver si te mando la invitación, mi buen Emanuel. A ver si te mando la invitación.
Ahorita las personas que yo mencioné ya se pueden ir metiendo, ¿Quién más? Ojo, aquí sí me puedo salir e invitarlos para que pues no se les cierre el mundo y todo ese show. Pero ¿a quién más invitamos? Yo supongo que dice yo, ¿tú quién eres? Nada, mentira, estoy jugando. Nomás sí que tengo tanta gente agregada aquí que... Ay, pues aquí hay un buscador, qué tonto. ¿Se encontrará alguien así? Ah, vientos. Y se encontró así súper rápido. Invitar. ¿Cuántos van? Ojo, una cosita, muchachos. Aquí no puedo hacer las copias del mundo. Cuídense mucho. Si algo sucede, entre varios reparamos cosas, pero cuídense mucho. Ani, bienvenida al stream, primita. Gracias por tu poderosísimo like. Cuídense mucho, porque si pierden cosas, va a ser F. Mi buen Juanico, a ti no te voy a invitar ahorita porque no eres muy activo. Este mundo, el Ream, es para pura gente activa. Y aquí sí me voy a poner muy forzosamente. Dice Ani, presente. Tú ya estás invitada. Francisco, tú sí eres muy activo, pero te la voy a mandar, carnal. Pero solamente te pido que no destruyas nada. A ti sí te la voy a mandar. Juega normal, porque recuerden que... Pues aquí sí es el pedo de que pues no puedo hacer copias y todo ese relajo. Creo que con Francisco ya seríamos 10, ¿no? Creo. A ver, ahorita reviso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van 8, me quedan 2 lugares, dice por aquí. Tú dijiste que diga presente. No tengo nada, dice el Mamaguchis. Ya me metí. No tienes nada. Me lo juras, Emanuel, me lo juras. A ver, los que se están metiéndose ahorita al REA, confírmenme si tienen sus cosas o ya las perdieron. Cristina, gracias por esa reacción. ¿Qué pedo? Ni me notificó. ¿Qué día traes Fall Guys? Mira, puede checar en el calendario, carnalito. Los días lunes, miércoles y viernes son de Minecraft. Los otros días es de contenido random, ya sea Call of Duty, Fall Guys, etcétera, ¿no? Normalmente los días que no mencioné Minecraft puede haber ¿cómo se llama? Puede haber Fall Guys esos días. Juego un poquito más en la plataforma morada Fall Guys, por si me quieres seguir, me encuentras como Lalo Super XD. Sí tengo mis cosas. Ah, no, ya vi, dice por aquí Cristina, saluditos Lalo, saluditos Cristina, bienvenida al stream, dice paso a saludar, ok, gracias por tu reacción y por tu comentario y tu saludo. Dice por aquí, estoy viendo a Sprint en directo. Ah, no, ya vi, ah, ok, mi buena Mamaguchis. Bueno, si alguien me faltó por invitarlo, ya se pueden meter al Ream, ya les mandé la invitación para que se conecten. Alan Sebastián y el buen Odalis, gracias por sus poderosísimos likes. Les agradezco mucho el apoyo. Creo que Odalis sí dijo hola, ¿no? Creo que lo vi por aquí arribita, ¿no? Odalis. Ay, no te veo, mi buen Odalis. Según yo juraría que vi un comentario tuyo, carnal, pero no lo veo. Pero bueno, de todas maneras, bienvenido. Es que no la veía, pero ya. ¿Ok? Samuel Ramírez, gracias por ese gatito que rechaza un corazón. Bueno, ¿quiénes entraron al mundo? Tengo la curiosidad. Me pregunto si aquí les puedo quitar lo de pegar. Ay, no, aquí se pueden pegar, muchachos. Nada más recuerden algo, no se maten, o sea, no se vayan a matar entre ustedes. No quiero que se empiecen a matar. Y me gané unos emotes para tus directos, ¿ok? Ok. Francisco se unió al Ream. No más, me siento así como que no sé, es mi primera vez utilizando un Ream. Ojo, no pude cargar casi todo, muchachos. Si alguien necesita algo con lo que lo apoye, que diga, es que Lalo, a mí me falta esto, yo he ido por tantas cosas, avíseme, más que nada para ver en qué lo puedo apoyar. Igual, espero que todos tengan sus cosas. Les digo, no pude cargar la última copia, creo que es Mirkichagui y se quedó ahí atrás, sí, cierto, ahí abajo. Pero va a ser con este mundo con el que me voy a quedar mientras. Elvin dice XD. Mi espada, sí, cierto, mi buen Mamaguchi, deja, voy para allá. Según yo, tu espada debe de estar donde está la casa de
del castroso del lobo. Déjala, saco nada más la pura espada y el encantamiento. Y, para que esto empiece. Lalo, en tu mundo perdí madera, ¿me das? No, tú no que has jugado aquí. Y ahorita ya te ayudo, primita, más que nada déjame así como que... Pues checar así quién está así como que desgraciado por... por el cambio del mundo y todo ese show. Y ahorita ya voy contigo. Nada más me voy a llevar el puro filo 5, que es el de Le Mamaguchis. Y creo que nada más, porque todos los libros sinceramente a mí no me sirven. Bueno, a lo mejor este sí me lo llevo. Pero ahí dejo lo demás para los que quieran. Por cierto, creo que las manzanas que la otra vez van a estar aquí. Sí, mira, aquí están 10 manzanas y las dos pociones. Bueno, sí me llevo la carne. Yo sí la ocupo. Yo esa sí la ocupo. Acuérdate que hay que cambiar las escaleras. Va. Entonces, si me das la armadura de diamante que no quería, la que me regresaste, si quieres sí te la doy. Si hablas de esa armadura, sí te la doy ahorita. Pero bueno, lo bueno es que miren, este Ream nada más lo vamos a estar jugando en lo que sale la nueva actualización. Voy por las manzanas y el hacha del muro creo que también, ¿no? Y las pociones. Este mundo lo vamos a estar jugando hasta que salga la nueva versión y los que tengan problemas para unirse se les solucione el problema. Además nada más es por 30 días y no voy a pagar otro mes. Marco Garfías, gracias por tu poderosísimo like, carnalito, gracias por ese apoyo. Te agradezco mucho eso, papu. Yo nunca estoy activo por las clases y tareas, que las termino a las 9. No te preocupes, mi buen Samuel, tal vez tarde o temprano pueda así como que pues hacerte un espacio para que entres, ¿no? Pero más que nada, ahorita sí es pues sí requiere un poquito más de los activos, porque como es el REA, pues es estar invitándolos o sacándolos o algo así. A ver, me llevo la espada por si el Mamaguchi viene conmigo. Eso también. Y mi comida. Así, nada más. Bueno, me llevo la diorita, porque esta así no se queda aquí. Así. Dice por aquí el Mamaguchis. Va y me las traes. Va. Dice, ya vivo aquí, también están mis cosas, ok, mi buen Alan, eso me parece bien. Dice, hey, pero esta es otra copia. Sí, pero es lo que les digo, no pude recuperar las otras cosas, no pude recuperar la otra, carnal. O dice por acá, ¿cuándo sale la 1.19 o la 1.20? La 1.20 yo supongo que sale para el otro año, no creo que salga ahorita, carnal. Sinceramente yo no veo esperanza de que saliera ahorita la versión 1.20. ¿Quién es este puntito azul que aquí se acerca? ¿Será Mamaguchis? Para darle todo de una vez. Emanuel, estoy aquí atrás de ti. Mamaguchis, estoy aquí atrásito. Lamentablemente el en vivo lleva un retraso y pues... ya cuando él vaya a llegar a mi casa se va a dar cuenta que estaba atrás de él. Ay, sí es cierto, el bien carajo. Iba atrás de ti, mi buen Emanuel. Ay, la armadura de diamante, sí es cierto, ¿verdad? Sí, cierto. Ojalá y ya no me dejen tarea para estar activo. No, pero yo sí les puedo pegar porque yo soy el dios. No, estas no son... Ah, no, sí son estas. Emanuel, ¿tendrás cama? Ah, vientos, Emanuel. Vientos, carnal.
Vientos, papu, vientos. Me falta uno para que se vaya a dormir. Duermas el último. Y tiene una armadura de diamante con reparación. Y tenía una armadura de diamante con reparación. Mira, lo más que puedo hacer por ti es darte el encantamiento de reparación si quieres. Ah, era la primita la que faltaba. A ver, este carnal me dijo que siempre sí quería la armadura de diamante. Miren, a ver, muchas personas están perdiendo cosas porque no pude rescatar la última copia donde pues llevábamos un gran avance. Para recompensarles a las personas que ahorita ya se quejaron así. Bueno, no es como quejarse, ¿no? Eso no es queja. Primito, estoy rodeada de mods y ni me ayudas. Ahí voy. Lo más que les puedo ayudar es dándoles cosas. Por ejemplo, Elvin, te voy a dar un libro de reparación. Y te voy a regalar nada más. Te voy a dar estos diamantes. Así. A ver, Emma Maguchis, qué bueno que todavía sigues aquí. Me atoré. Ah, no, este es el Esmirquichawis. El pico de el toque de seda ya te lo di, Manuel. Bueno, que quién sabe dónde está el vino. El toque de seda ya te lo di, te regalé el pico ese. Perdí 3 stacks de bloques de carbón. Uy, es que el carbón ahí sí te falló, eso sí no tengo. Carbón, ahí sí te fallo, padre. Ah, es que mira. Yo en la otra copia ya había hecho esto, pero aquí no se guardó. Dice Steven. Hola, saluditos, mi buen Steven. Bienvenido al stream, papu, bienvenido. Pinche creeper, maldito. Que se me olvidó que aquí tenía que haber un poquito de iluminación. Y un stack de bloques de hierro. Lo bueno es que yo apenas que estaba aplanando esta tierra, vea, ni siquiera está guardada la separación que hice aquí. Dice Lemamaguchis, lee el pico de toque de seda, pero te di un pico de toque de seda, voy a hacer un ring después de ir a Len. Ok, Manuel, ok, está bien. No más una raid. ¿Cómo que una raid? ¿Cómo que una raid? Steven, gracias por tu próximo like, carnalito. Gracias por ese apoyo. Pero ya quité tierrita, primita. En este baúl tenemos mucha tierra. Pero bueno, voy a empezar a quitar las escaleras. Por lo que me decías.
No tienen tótem, está prohibido. No, sí pueden utilizar tótems, no están prohibidos. Eso no se los prohibí nunca. Me pasé de romper. Ahí está. Para unos yugi vergazos, os digo verga. No, mi buena mamaguchis. Jonathan Hormiga y Leonardo Vázquez, gracias por sus poderosísimos likes. Les agradezco mucho el apoyo. Dice, bueno, voy a ir a conseguir diamantes. Ok. Samuel Ramírez, gracias por tu poderosísimo like, carnalito. Gracias por ese apoyo. Ah, caray, cuánto like. Cuánta reacción. Gracias por ese apoyo, muchachos. No más, sigo con el control maldito de que se me mueven las cosas solas. Ay, me caí. Faltaron las Ender. Ay, sí es cierto que te había regalado unas Ender Pearls, ¿verdad? Sí es cierto, papu, sí es cierto. ¿Y todavía estás cerca por mi casa para ver si me voy volando rápido para dártelas o ya te fuiste? Yo estoy en un real, soy tryhard, ok, mi buen Samuel. El Samuel me recuerda a un seguidor que tenía que igual se llamaba igual que él. Se llamaba así igual, Samuel. Me recuerda porque también era, les digo, se llamaba así y siempre me hablaba del Cuphead en ese entonces. Ah, estás en tu casa. Mostrar qué. Ay, la primita ya se fue así de rápido, así como que yo ya me voy a subir rápido a construir, porque eso vine. Cuánta que él también empieza a cantar la canción. Bruja mató a Mirkichawis con magia. It's magic. Jesús Rodríguez, gracias por tu poderosísimo like, carnalito. Gracias por ese apoyo. Te agradezco mucho la reacción, carnal. Alan, mis manzanas de oro.
Tus manzanas de oro. Si quieres voy a picar de ahorita, primita, más que nada porque ya había conseguido bastante, pero yo, miren, yo también pierdo cosas, yo había ido por mucha de ahorita y ahorita tengo que ir por ella. Voy a usar un método para conseguir diamantes más rápido, si es el X-Ray, despídete de una vez. ¿Cuánto pagaste por el Ream, bro? Estoy utilizando los 30 días gratis ahorita, carnal. Estoy ocupando los días gratis ahorita. Ay, sí, nos estamos quedando sin diorita. Mejor sí me voy a minar. Voy a poner todo mientras aquí. Y ahorita venimos a ayudarla. Me voy a llevar mientras mi camita. Ya te dejé muy iluminado, primita. Espero que no te vaya a salir ningún creeper. Bueno, me quedo aquí un ratito porque ya se va a hacer de noche. Y nos dormimos. Miguel Ángel Sierra, gracias por tu poderosísimo like, carnalito, gracias por ese apoyo. No pagaste, bro, no, utilizo los 30 días gratis que te regalan. Después de los 30 días ya me van a cobrar, pero normalmente el pago sería 141 pesos mexicanos. Pero ahorita voy a jugar así normal. No, hombre, es más rápido mi método que el X-Raid. Mis pelotas, digo, Ender Pearls, voy. Primo, ¿cuál es el árbol más grande que hay en el mundo de Minecraft? Para mí, el más grande es el de jungla. Yo se lo dije a Alexis una vez. Me dijo, Lalo, quiero construir una casa del árbol. Le dije, sí, te recomiendo que sea un árbol de jungla. Porque es el árbol que llega hasta ribota a veces. Y el papu parece que le dije, mira, no me hagas caso. Hazlo con un árbol de madera normal. Y lo hizo con un árbol de madera normal que... No, creo que era con un pino, ¿no? Que sinceramente sí estaba muy horrible. Pero para mí es el árbol de jungla. Con ese es el más gigantesco de todos. ¿Quieres unas semillas? Necesito más cohetes. Estoy viendo que hay una situación que alguien se murió y faltan unas manzanas de oro. No sé qué habrá pasado. Oigan, muchachos, ¿necesito meterme o ahorita lo arreglan entre ustedes? Tengo como que la curiosidad. Entonces, ¿tienes para plantar un árbol de jungla? No. Pero si quieres puedo ir por la semilla, no está tan lejos de aquí. De hecho, muchas personas, bueno, muy poquitos saben dónde está la jungla aquí muy cerca. Y normalmente algunos se van muy, pero muy lejos. Lo que ellos no saben es que tenemos un bioma muy cerquitas. ¿Dónde está mi papel? Necesito cohetes. El de Mamaguchi está aquí afuera de mi house. Quiere las Ender Pearls. No. Tampoco. Ah, caray. Y mis ojos del Enderman. Emanuel, no tengo ojos del Enderman. No tengo. Aquí están. Yo sacando todo. Mira, dice Emamaguchis. Son todas las que tengo, Emanuel, no tengo más. Voy a sacar un poquito de cohetes porque sí necesito estarme transportando en vuelos y toda esa cosa, ¿no? Mamaguchis, no, eso es hace rato, ya le iba a... Bueno, de todas maneras, gracias a Manuel y Janet, gracias por ese like.
Iba a agradecerle a Manuel por las compartidas, pero ya eran de hace rato. Nomás que levantaron aquí un asalto y se la están viendo bien, bien horrible todos. ¿Y cómo le hago para jugar 30 días en un Ream? Mira, si nunca has jugado en un Ream, o sea que tú mismo lo hayas activado, viene un apartado, carnal, que te va a aparecer, va a decir, activar un Ream, y te va a decir que por 30 días es gratis. De hecho, lee todas las letritas chiquitas, y ahí te dice que 30 días, tu primera vez son gratis. Y ya después te van a cobrar, si no cancelas la suscripción, se te va a empezar a cobrar. Te lo explicaría, pero estoy algo ocupado, carnalito. Entonces, no me quiero salir del juego ahorita. Miren, nosotros estamos aquí viviendo. Lo que muy pocos saben es que detrás de esta montañota se encuentra una jungla. Es la más cercana. Pinche método. ¿Por qué? ¿No te funcionó? Yo no sé de qué tratabas de hacer, pero... pero no sé por qué no te habrá funcionado. No es muy lejos, la verdad. Bueno, para mí, volando es rápido. Pero a lo mejor a algunos sí se les va a hacer así como que largo el camino. Pero está aquí muy cerquitas. Ah, caray. Me viene bien. Se quemaron mis cosas. No manches, no me digas eso. Nah, creo que es la misma distancia, muchachos. Creo que no es nada de más cerca o más lejos. Creo que sí es la misma jalada. Ya quisiera jugar con ustedes. Sí, carnalito, pero más que nada, pues sí les pido eso de que... más que nada ahorita por el Ream, ¿no? Más que, porque, pues, los lugares sí quiero así como que tenerlos justos. Ah, mira, sí no me equivoqué. Aquí está el maldito... esta cosa. Tú dices que está re cerca, mentiroso. No, sí, sí está cerca, nada más que no lo encontraba. Me perdí. Yo casi les digo, primita, casi les digo. Espero que nadie me vea en el directo porque van a decir, nomás está bien pinche lejos. Pero es que me perdí un segundo, era a la derecha. Lalo, pero ayúdame, necesito agua, protección al fuego, si no, no puedo recuperar mis cosas. Pero es que ahorita estoy ocupado, papu. Es que me pregunto qué era lo que querías intentar hacer. Una más. Porque normalmente para que este tronco salga así, se requieren 4 semillas. Bueno, igual no sé si se va a armar así el troncote, ¿no? Pero mira, ahí abajo ya había un ocelote. Joel Saga, gracias por el follow. Por el follow, te agradezco mucho el apoyo. Liz, gracias por esa poderosísima reacción. Te agradezco mucho. Pues ya tengo las 4, pero no sé si puedo sacar otra. Es que me hubiera traído las tijeras, estoy bien tonto. Nada más me vine así de rápido y... y me agarré el otro. Faltan 3 días y ya 200 días siguiéndote. No ma, en serio, Samuel. A ver, escribe el iFollowers.
Keiner y Luis Villalobos, gracias por sus poderosísimos likes. Les agradezco mucho ese apoyo. Gracias. Pero bueno, así era atrás de la montaña del nieve, un bosquecito y ya. Es que el otro bioma sí está más lejos, sí, sí está un poquito más lejos. Dice Keiner, ya te seguí, gracias por el follow, carnalito, te agradezco mucho ese apoyo. Fernando Mejía, gracias por tu poderosísimo like, carnalito. Ahí está, ahí está. Ah, sí, cierto. Sí, no, ma, entonces sí eres el Samuel que yo pensaba. Bueno, yo quiero pensar que era Samuel el que llegó aquí una vez con el Cuphead, creo. Dice Keiner, a huevo. Listo, te traje tus semillas para el arbolito. Las voy a poner aquí. Retoño de la jungla. Según yo, muchachos, ese es el más grande. Bueno, antes de que se baje de ahí arriba, porque si no se me va a decir. Me va a decir, ¿y con qué crees que lo voy a hacer que crezca, eh? Voy por el polvo de hueso. Dylan Juárez, gracias por tu poderosísimo like, carnalito. Gracias por ese apoyo. Con estos 10 yo creo que basta. Eso sí es un survival. De hecho, sí, carnalito, el mundo es 100% survival. No me tardé nada. Bueno, aquí está el polvo de hueso y 4 semillas de tronco de jungla. Oye, me puedo meter, mi buen Dylan. Ahorita estamos jugando un ream y es para pura gente activa de la página. Pura gente activa. ¿Y con qué quieres que crezca, primito? ¿Quieres que le haga el baile de la lluvia o qué? ¡No! Está chido. Yo te veía jugando ese juego. El Cuphead, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo de ti. No, no le hagas la danza de la lluvia, pero ya, 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 ya. Mientras... Ay, pero sí es cierto que tengo que ir a picar de ahorita, ¿verdad? Miren, como que en este momento me dan ganas de partirme en varios pedazos. Quiero ir por de ahorita, quiero quitar la escalera. Que me está así como que no sé qué me da de cosquillas de que no pueden hacer el asalto. Como que me dan cosquillas así como que de ir a terminar el asalto yo porque de... Los están mate y mate, ¿no? O también de que tengo que ir a llevar o quería llevar agua para que pues dicha persona recupere sus cosas. Pero pues no me puedo partir en todos lados, ¿no? Así que pues bueno, lástima, voy por más de ahorita después de limpiar esta escalera. Porque si no, esto no se avanza. Dice, ah, perdí mis cosas. ¿Qué cosas tenías? ¿Qué era lo de más valor que tú consideras? ¿Eres Bedrock o Java? Bedrock, carnalito, dice... Eran 10, no 12, primito. Eran 10, no 12, primito. ¿Cómo que 12? Ah, ya, de la escalera. Yo sí soy activo de tu página. De hecho, es la primera vez que creo que te veo por aquí, mi buen Dylan. Solo tenía mi espada y mi pico de inframundita, ok. Pronto me uno, que tu reans. Mira, te los puedo catafixiar mientras. Por... 31 diamantes. Van a estar afuera de mi casa, en el baúl de aquí. Voy a estar revisando mi casa para ver quién se acerca. Si alguien más se acerca, pues lo voy a matar. Pero aquí te los voy a dejar, por si los quieres. Aquí los voy a depositar y vienes por ellos. Si veo que alguien se acerca, pues obviamente pues lo voy a matar.
Bro, ¿cómo me uno al Reams? Primero, te tengo que mandar yo la invitación. Segundo, necesitas ser muy activo de la página para que yo te permita la entrada. Porque como solamente es para 10 jugadores, ahorita sí es el mundo más que nada para pura gente activa de la página. Ahorita sí no estoy contemplando a los fans destacados, sino a que sean muy activos aquí en los streams. Si te veo muy activo en los próximos en vivos, te permito la entrada, o sea, te mando la invitación. Bueno, bro, me tengo que ir. Fue un gusto hablar contigo y ojalá pueda entrar a tu Reams mañana. Nos vemos. Cuídate mucho, Samuel. Nos vemos para la próxima. Según yo, recordando, yo había encontrado aquí una Rivit mientras minaba. Y ándale aquí. Aquí me voy a hacer full diorita. Ok, sí, así, sí, así fino, señores. No más, vean, carnales, vean. Esa es la actitud que yo busco en una persona. Que diga, ok, no pasa nada, yo te espero, yo. Como que casi me lo dijo así como que seré activo, ¿no? Mi buen Keiner, me ha tocado seguidores que es que estoy aburrido, yo quiero jugar, déjame entrar. Y se aferran mucho a querer jugar. Que te queda así como que, güey, nada más lo único que te estás dando a entender que eres hacker. O sea, lo único que das a entender es que eres hacker y quieres entrar al mundo a chingar. Y esa actitud que tú entras, que tú traes, me queda así como de, no más, ¿por qué no todos son así? Full de ahorita, ¿cómo es eso? Bueno, voy a llevarme mucho, mucho stack de ahorita. Sí, eso dije. No más, o sea, deberías de ver así los que han tocado. Que bueno, igual yo ya no tengo que decir esas cosas aquí en stream. ¿Por qué? Porque lo único que causo es que a lo mejor les doy así como que armas o estrategia para que pues vayan planeando así los hackers así de, ah, pues voy a comentar algo así y voy a agarrarle la confianza, ¿no? Lalo, creo que es tú me echas la sal. ¿Yo por qué te eché la sal? Será el karma, más bien dicho, a lo mejor. Gracias por el cumplido, dice el Keiner. Bueno, Elvin, creo que tú eres el punto azul. Vete a mi casa, afuera del baúl. Ahí dejé diamantes por si necesitas. Aarón MDMMN, gracias por tu poderosísimo like, carnalito, gracias por ese apoyo. Francisco regresó, bienvenido Francisco, bienvenido carnal. Oye, mi buen Francisco, te moriste porque apareciste allá abajo, carnal, ¿qué pasó? Estás como que en el respawn. Lalo, me robaron mi cofre de Lent. Chala. Es que no sé quién habrá sido, carnal. Ahora no puedo sacar mis Elytras. Explorando, ok. Mira, lo más que puedo hacer yo por ti, si quieres te regalo uno. Más que nada porque la última vez que fui a la NCD me traje como 5. Liz, gracias por compartir el en vivo. Gracias por las compartidas. ¿Cuántos de nederite por una armadura chetada, pico chetado y espada chetada? Master, y ya que soy nuevo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué estás construyendo? Estamos construyendo una pirámide. Es lo que se está construyendo. Déjame ver, Elvin, porque necesito hacer cuentas. Más que nada porque no sabré decirte un precio por tanta lingote inframundita. Además, creo que voy a regresar a lo que luego les digo yo.
que a mí nada más me pagas con diamantes, porque la infra yo no soy mucho de ocuparla. Apenas se me hizo inframundita, siento que con que yo me haga full inframundita una vez, ya con eso ya estoy. Y pues yo no ocupo mucho esa cosa. Sé que es algo muy raro como el diamante, pero yo no lo veo tan, ahorita muy útil. De hecho, todavía tengo lingotes ahí guardados. Tengo como, no sé cuántos lingotes tengo, pero sí tengo bastantes. Dejen, agarro esto porque si no, los voy a agarrar y F, ¿no? Dice Annie, dice, ¿puedo entrar? Soy una hacker por ex-raider a nivel pro para construir el esfuerzo de todos los del cerro y empezaré a dar pena a mi perrito. Empezaré a dar pena. Mi perrito se funó al igual. Al igual que mi gato. No me querían mis padres, así que vivo en la calle. Atentamente, el hacker de Minecraft. Jajaja, en serio. Esas frases que dices, que dicen los hackers, primo. Sí, suele pasar que siempre se sacan esas frases. Como que no se saben otras. Se autodoxean. A ver, hay que repartir cosas. Primero tú, que no tienes nada y perdiste todo. Nada más te voy a regalar esto. Pum. Y luego tú, te doy un cofre de Len. Tú sabrás dónde lo pones para sacar tus cosas. Ahora, les voy a decir una frase de Lalo Basado. Lárguense de mi terreno, que no los quiero ver. Déjenme minar todavía. Me cagan. Ah, no es cierto, no, ya me pasé. Ey, ¿qué pedo, Lalo? Ya vas a empezar a insultar. Ya que estamos por aquí, dice Gustavo, hola, yo igual soy hacker. No, mi buen Gustavo, no seas hacker. Ya que estamos por aquí, vamos a dejarle un poquito más de diorita a la prima. Y me voy a ir a chingarle más. El Chunkler te lo doy después, porque ya me fui de ahí y no me voy a regresar. Ya que no me crees, que te digo que no. Eso es malo, manito, que es. No sean hackers, exactamente. No les voy a dar ahorita chunklers o esas cosas porque ya me fui de mi casa. Se las doy después. Cuando me vean que estoy en mi casa, van por ellas, ¿va? Es que ahorita ya me regresé para acá. No, el chunkler yo lo regalo, no lo vendo. Sé que a lo mejor debería de venderlo porque pues es de la NCD y sinceramente muchas personas cuando van para allá se mueren. Sé que es algo bueno que, bueno, podría sacarles dinero, ¿no? Pero no, eso sí lo regalo yo. Lalo, ¿cuánto? Solo un pico con toque de seda. Si solamente quieres el puro encantamiento, dame 8 diamantes. No, dame 7. Humilde brosito, dice, güey, ya ando una semana diciéndotelo. Ay, ¿a poco hay que dormirnos? Ahí nos escribió, ah, sí. Y yo llevo más de una semana diciéndote lo que el mundo solamente es para pura gente activa. Que necesito que vean en vivos al menos 2 streams seguidos y consecutivos, no salteados.
Lalo llegó a darme cuenta quién me robó el cofre y lo mato, no respondo. Y lo mato. Lalo llegó a darme cuenta quién me robó el cofre y lo mato y no respondo. Es que hay una situación, el Mirky Chawis. Si llegas a matar a una persona que tal vez yo pienso que a lo mejor sí robó, pues ahí sí como que ni voy a meter manos al fuego, ¿no? Es que más bien no lo puedo decir aquí en directo. Voy al baño, manito. Ya vengo, ¿ok? El Francisco se ríe. ¿Será Francisco quien lo robó? Yo no pensaba en Francisco. Yo sí no pensaba en ningún momento en Francisco, pero habrá sido él. Me morí. Ah, ok. Yo dije, nomás se está riendo porque es el culpable. La risa de macabro, de que yo me lo robé. Lalito, luego así se arman los chismes. Ya vine, ok. Yo pensé que el Mamaguchi también estaba con ustedes. Sí sabía que Oye, mi buen Alan, estás robando. Porque si estás robando te quieren cortar la cabeza. Te quieren cortar la mano por rata. Entonces dinos la verdad. Robaste el cofre del Smirky Chawis. Su cofre de lente. Y más que nada, igual me dejas pensando, Alan, porque tú sí eres muy coleccionista de esos cofres. Más de una vez te he visto que los tienes, que como que los coleccionas. De gracias que es full netherite. El Alan nunca ve el en vivo, creo, ¿verdad? O sea, solamente entra el en vivo, deja su like y no vuelve a verlo, creo, ¿verdad? Lo ve si saco a todos del mundo o no sé. Una pregunta, si yo llego un día a unirme al Rean, ¿tengo que construir cosas? Unirme al Rean, ¿tengo que conseguir cosas? Me las dan. Yo no les doy cosas, yo lo más que les digo a regalar es comida. Pero nosotros tenemos aquí un almacén donde depositamos cosas. Si necesitas un ejemplo así como que piedra o algo así por el estilo, puedes revisar en el almacén para ver si encuentras algo así que pues te puedas apoyar tú para construir. Vas y lo agarras si quieres. Ese almacén es de todo, o sea, si necesitan lana o cama, pues vayan al almacén a ver si encuentran algo. Telaraña, ojos, tierra, madera, escudos, lo que sea, ahí siempre dejamos todo. Me equivoqué, brosito. Ah, no, pero gracias. Cada quien lleva aquí su vida a lo que le guste aquí en el Minecraft. Lo único que sí tienen prohibido es estar creando portales del Nether. Eso sí está prohibido. Más que nada porque luego yo tengo aquí yo el bug de que se conectan todos y te aparecen distintos lugares. Un almacén, qué chido. Sí, más que nada para compartir cosas. Joiner Pérez, gracias por tu like.
Haré mi tiendita si me llego a unir. De hecho, había antes una seguidora que había hecho su tienda, pero la abandonó y no sé si el Alan la sigue distribuyendo, sigue vendiendo. Pero pues la terminó abandonando. Ay, cabrón. Ni siquiera me percaté que tenía un creeper ahí y me tronó. Lalo, puedo jugar en tu mundo, mi buen Joiner Pérez. Ahorita es el Ream y aquí sí requiero mucha gente activa, carnalito. O bueno, como que me suena el Joiner. No sé si se ha estado muy activo, como que me suena. Como que siento que ya anteriormente ya había escuchado su nombre. ¿Y ese Ream para qué versión es? 1.19.31. ¿Es idea mía o las únicas seguidoras que te quedan son Cristina y yo? Pues creo que sí, primita, creo que sí. Que mira, volvemos a la misma de siempre, primita, volvemos a la misma de siempre. Tengo algunos seguidores, así lo voy a decir, son unos cabrones. Que luego espantan a las seguidoras. Y les voy a decir aquí con toda claridad que para mí, quien espantó a Tania fue Santiago. Para mí, Santiago Frostprime, el que juega acá el último baile con nosotros, fue el que la espantó. Más que nada porque muchas veces me tocó, así como que pues ves ahí en el chat de que escribe, que escribía el Santiago, Tania, respóndeme los mensajes, te mandé mensajes. O le ponía así de, no me respondiste los mensajes. Siempre que llegaba, siempre le decía así. Y me quedé así como de verde. Entonces, no sé. Igual a lo mejor se ocupan por cosas. Pero siento que sí, de vez en cuando luego tengo unos seguidores que dices, no mames, espérense tantito, cabrones. Espantan al público. Pero sí, primita, siento que ya las únicas dos que seguidores que están aquí eres tú, es Cristina, también Liz y tú, nada más son ustedes tres. Yo tengo la 1.19.31. Mi buen Joiner, escribe el comando I followers, porque como que me suenas, carnal, como que te siento que sí has sido activo. Alexander Villalobos, gracias por tu poderosísimo like, carnalito. A ver, voy a ayudarla tantito a quitar las escaleras. Pero ya traje más diorita. Ya me hice full. ¿Ven cómo se saca más rápido minando? Y luego uno de rata. Nunca roben, porque vean, el esfuerzo te recompensa mejor. Yo la 1.19.11 no puedo. Uy, mi buen Keiner. Es que sí, yo no lo puedo establecer por versiones, porque no es un servidor. Hacemos un buen equipo, primito. Exacto. De hecho, sí estaba pensando en decirles, primita, si no podía cargar el mundo, les iba a decir, ¿saben qué? Voy a crear un mundo nuevo y pues empezar así como que en supervivencia al 100%, o sea, de pues que cada quien se fuera por su lado porque les iba a permitir todo, pero dije, no sé. Dije, bueno, esa idea es más que nada si yo no requiero, yo si no lograra, copiar el mundo, pues dije, pues ya ni modo, apliquemos esa en lo que salía la nueva versión. Pero sí pude, entre comillas, más o menos. ¿Para qué está el Google? Dice su carnal. ¿Cómo cuántos chunklers me vas a dar? Depende de cuántos quieras. Depende de cuántos quieres. Tengo 14 bloquecitos de ese güey. No sé con cuántos puedes craftear. Pero depende, porque también tengo que repartir a... Bueno, el Smirkichawis quiere unos. Entonces depende. Un ejemplo, si me pides 3, yo creo que sí te los doy.
No creo que me pidas así como que 8. Si me pides 8, te voy a decir, hey, ¿para qué quieres tantos? Dice Alejandro Sebastián, hola Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice Nel Cedí, vamos a jugar, digo que con 2. Ah, bueno, si quieres 2, te doy 2. No tengo ningún problema. Yami Flores, gracias por tu poderosísimo like. Bueno, hablando de seguidoras muy, muy activas, creo que sí, nada más serían así, como decías. Hay puesto en el mundo, Alejandro Sebastián. Eres eres Camilo 2, ¿no? Pinche bruja, quítese de aquí. Ay, sí me dio. Bueno, brocito, voy a jugar un rato. Nos vemos, hermanito. Cuídate mucho, Keiner. Nos vemos para la próxima. A ver, mi buen Joiner, agrégame porque creo que ese ha sido muy activo. Mándame solicitud. Me encuentras como Lalo Super. Me agregas y me avisas cuando me hayas mandado el follow. Te explico las reglas y que te queden bien claras. Yo requiero que se duerma. Está prohibido robar y está prohibido meterse a casas de otros. Yo reviso por mapas las casas de cada seguidor y si me entero que estás dentro de una casa, voy y te mato, me quedo con tus cosas y llevarías tu primer strike. Si no tienes cama para dormirte, salte del juego y te metes cuando sea de día para que pues pase de la noche, ¿no? Solamente te pido eso, que no robes, no mates gente, no te metas a casas de otros y no sé si ya dije duérmete. Pero eso es lo que yo les pido a todos. Mi buen Alejandro Sebastián, ahorita te mando la invitación al Ream para que te metas. Déjenme salgo tantito, muchachos. Ustedes se pueden quedar ahí jugando porque pues es un Ream. Déjenle mando la invitación a Alejandro Sebastián. Pero deja y te comparto, ¿ok? Keiner, gracias por las compartidas. Y esto lo voy a decir así de claro y de tranquilo. Primita, si en este segundo que yo me acabo de salir, si en este segundo que yo me salí, alguien se mata, que aparezca, no sé, un ejemplo, Francisco mató a Elvin, o bueno, Francisco mató a Mamaguchis, a que se mate alguien, sácalo, sácalo del mundo. Dice, vale, me voy a obedecer las reglas. Solamente te pido eso, carnal. Que no robes, duérmete y no mates. Es lo que te pido. No te metas a casas de alguien más porque yo descubro y voy y te mato. Si puedes, ahorita paso por las cosas. Okidoki, permito. Los chonclers te los voy a dejar afuera de mi casa, Elvin. Ahorita va. Déjenle, mando la invitación a Marcelo Ponce. Dice, hola con un Superman. Hola, mi buen Marcelo Ponce. ¿Dónde está Camilo? Aquí está. Ya te mandé la invitación al Ream, mi buen Camilo 0294. La última persona que se va a meter es Joiner, porque es el espacio que me queda. Ya les dije, Elvin, y se los expliqué a todos. ¿Qué pasó, Tritón? Estamos jugando en el Ream. Ya se los expliqué, Elvin, y se los escribí a todos por el mensaje. Nadie puede matar a Annie. Y Annie es la única que puede matar porque ella tiene ese rol de ese personaje. De hecho, yo sí me llego a salir y estoy aquí platicando con ustedes. Yo me meto al mundo y aparece que Anahí mató a todos porque quién sabe cómo le hizo, pero mató a todos en un 2x3 porque así como que se apareció y pum, 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 pum. O sea, se los madrió a todos. Nadie haga nada. yo no los agrego, mi buen Keiner. Mándame la solicitud. Me encuentras como Lalo Super. Ahí como estás viendo mi nombre, así como lo ves en pantalla. Lalo Super, más que nada porque es más fácil para mí agregarlos así. Pero bueno, voy abriendo otra vez el Ream, ¿no? Para seguir jugando. Rodolfo, Rodo, gracias por ese like, bienvenido. Dice, pero de amigos. Por eso, agrégame tu canalito, así como Lalo Super. Me avisas cuando me hayas mandado el follow y te la regreso. Lalo, mañana juego. Puedes meterte... ¿Puedo meter a alguien más? Pero tiene que seguir la página, carnal. Y tendría que pasar por lo mismo que tú pasaste.
ser activo en la página, más que nada. ¿Por qué piensas que haría eso, primito? Bueno, no lo harías, no lo harías, pero más que nada por si las dudas. Bueno, nunca lo harías, pero más que nada para responder la pregunta que me hicieron, de que qué pasaría si tú matas a alguien ahorita mientras yo no estoy. Pues nada, no te voy a sacar ni te vas a salir. O sea, saben muy bien que ese es tu rol de aquí del mundo. Y pues no va a pasar nada, pues lo más que va a pasar es que los va a matar y ya. Francisco anda explorando el mundo, pero ya se me murió más de una vez, entonces sí está medio raro. Es Mirky Chawi, si necesitas chonclers, voy a estar en la pirámide ayudando a la primita a construir. Si necesitas, ahí voy a estar para que te los dejo, ¿no? Y a este papu se los voy a dejar afuera de mi casa. Aquí se los voy a poner. Me pidió 2, entonces son 4, creo. Me siento como mala de la novela. No, nada más repartes pues un cariño filoso. Y el pico. ¿Cómo que y el pico? Ah, no más, yo me salí, se me borraron todos los comentarios. ¿Cuál? ¿Cómo que el pico? Si hablas de que yo te cambie un pico por inframundita, te dije que no, porque yo no ocupo ahorita la inframundita. Ah, no, me habías dicho que uno de toque de seda, sí es cierto. Es que ese no lo puedo craftear ahorita. A ver si ahorita lo hago rápido, a ver. Ay, pero ahí viene, me lleva. Sí es cierto, un pico con toque de seda, me parece ser que le dije que 7 diamantes. Es Mirky, estoy en mi casa, ¿eh? Me vine para acá. A ver, depositemos aquí cosas que no necesito ahorita. Así. Saquemos este de acá. Toque de seda. Espero tener uno por ahí. Yo digo que sí tengo que tener un encantamiento, ¿no? Toque de seda. Y mira, si me vas a apresurar, no te voy a dar nada. Pero si te fijas, al estar montando en un servidor real, hay menos lag. Ya depende de la conexión de cada quien. ¿Tú crees? Entonces es el mundo anterior, ¿verdad? Sí, en donde no se hizo la modificación de tu casa. Ey, ¿por qué no lo puedo encantar? ¿Qué? Ah, no. Me equivoqué. Era acá. Listo, manito. Ahorita te regreso el follow, ¿va? No dejé nada, ¿verdad? Una vez se me quedó ahí un choncler y casi se larga. ¿Cómo ya llegaste a los 43 likes? Está medio raro a veces Face, canalito. Pues págueme. Déjenle regreso el follow a este carnal porque dice que me agregó ya.
¿Qué rollo? Me cargó el Shunkler bien tarde. Dejen, reviso a ver si no dejé algo. Tienes otro en vivo, creo que el día de ayer, con 82 likes. Es que miren, eso ya depende de Facebook. Es que me está, creo que, dando un poquito más de alcance. Por ejemplo, si se dieron cuenta, estamos con 18 personas. Y empezamos el en vivo con 40 y después creo que fue bajando de ahí. Eso es a lo que yo me refiero. Hay momentos en el que Facebook te da un poquito más de alcance. Y hay veces que pues Facebook se pasa de rosca y pues te deja con los espectadores que te ven en la vida real. Una vez me pasó que me estaban viendo 500 personas. No recuerdo dónde guardé esa captura de pantalla. Muy poquitos lo pudieron ver ese momento, que fue ribeye. No recuerdo si... Creo que también a Andresito, el primerito, Andrés Abreu. Ese carnal también llegó a ver ese momento. Pero, llega a pasar así de vez en cuando que, pues, Facebook te da mucho alcance y, pues, pasan estas cositas, ¿no? Ando repreparado, al rato ya estoy muerto. Ando repreparado, al rato ya estoy muerto, ¿eh? Ah, que tú que eres el Shunkler, sí es cierto, ¿verdad? Ay, bueno, ahorita te los doy. Ya terminé la mitad de la pirámide. Ahorita te ayudo yo también, ¿eh? Igual si quieres ahorita voy por más de ahorita, ¿eh? Te voy a dar dos igual, más que nada para que ahí tengas, ¿no? No te voy a dar todos porque igual va a haber seguidores que me van a pedir. Y ustedes no son mucho de que utilicen muchos Shunkler. Pero más que nada quiero guardar por si alguien me pide, como Emanuel, Camilo, Alan o alguien más que me pida, ¿no? Sí, es lo malo, carnal. No es el en vivo, es el juego. Porque tengo que reiniciar esta porquería, creo. Y si es el en vivo, pues ya ni modo. Así me quedo, carnal. No lo voy a reiniciar ahorita. Oye, primita, ¿esta escalera sí se quita o ya no se quita esta de aquí? Yo digo que sí, ¿no? Bueno, la voy a quitar, pero si ya la regué, pues mátame. Mátame, ¿eh? Dice, a mí ya me dices, a mí ya me los diste. Ah, bueno, pero por si el Emanuel quiere o alguien más, ¿no? Dice Alan Jurado. Hola, ¿puedo jugar? Mi buen Alan Jurado, eres nuevo y te vi ayer aquí en el stream. Vas bien. Necesito verte activo en otros en vivos para permitirte la entrada, más que nada porque ahorita es el ream. Y aquí sí requiero a pura gente activa. Solamente puedo invitar a 10, los cuales ya están invitados. Ahorita pues sí, no tenemos espacio. Ah, déjenle, mando el follow a este carnal porque se me va a olvidar. Aunque... En la base de la escalera deberías hacer 4 espacios más para alargar la escalera, primito. Ah, ok, va. Bueno, más que nada, mi buen Alan, el mundo ahorita ya está lleno. Más que nada, creo que esa sería la respuesta más rápida, ¿no? Más que nada, para no hacerte tanto rollo de que seas activo y todo ese show, ahorita el mundo ya está muy lleno. Bueno, eso después lo aplanamos, pero hagamos el espacio que me dijo.
De hecho, no sé, ustedes mismos, ustedes también lo vieron ayer. Ayer que yo hice un en vivo en la mañana con el Fall Guys, teníamos 40 personas y era Fall Guys. O sea, nosotros cuándo hemos tenido tanta gente con Fall Guys? Es cuando les digo que Facebook me está dando un poquito más de alcance. Que pues vienen, la buena noticia es que pues más gente te ve, más gente te apoya, eso es lo padre. Lo malo, que pues es lo de menos, ¿no? Que pues, ustedes lo vieron ayer, que pues se aparecen un poquito más los haters. Pero no es algo así que digamos, uy, qué horror, o uy, qué maldita suerte. Pues no, es algo así que pues, es una silenciada, una baneada y punto final, ¿no? Te ahorras tanto relajo. Pero pues a ver cuánto tiempo nos dura, ¿no? Porque luego Facebook sí se pasa y te quita eso, ¿no? Te quita tu dulce. Dice Alan, hola, ¿puedo jugar mi buen Alan? Ya te dije que no porque no hay espacio, carnalito, no hay espacio. Ya invité a todos, solamente puedo invitar a 10 personas al Ream. Les voy a decir servidor, porque siento que decir Ream ni siquiera suena, ni siquiera sé si lo puedo pronunciar bien. Uno, dos, tres, cuatro, pero no quiero que esté pegando la muralla así tal. Al 100%, entonces voy a hacer otro espacio de dos. La muralla, dice este güey. Se quedó muy traumado con su muralla. La pirámide. Sí lo sé, mi buen Alan, pero aparte que eres nuevo, el mundo ya está lleno. No te puedo dejar que te metas, el mundo ya se llenó. Alguien que tenga coordenadas de los cristales de teletransportación que me perdí en el EN buscando élitros. Carnal, nadie tiene coordenadas de esos portales, carnalito. Nadie tiene coordenadas de esos cristales. Tienes que buscarlo por ti mismo. De hecho, yo cuando voy para allá, no me pongo a anotar las coordenadas de los cristales para que te vengas para acá, carnal. Nadie tiene eso. De hecho, yo siempre me pongo a buscarlos allá afuera. El que te podría ayudar tal vez, y eso digo tal vez, es el Emamaguchis, porque ahorita él también está allá. ¿Sí estás aquí, no, Emanuel? Ah, no, el Emanuel no está jugando. Pensé que estaba jugando. Sparkcito, actualmente no sigue a Lalo Super. Escribiendo el iFollow, güey. Y no nos sigue. Trabajo muy duro, como una esclava. Ey, yo también estoy trabajando como un esclavo, te estoy ayudando. Una cosa que quiero que les quede bien claro a todos. Cuando yo termine el en vivo, ¿qué onda, mi buen Edwin Hernández? Bienvenido al stream. Cuando yo termine el stream, ojo, acabo de darme cuenta que existes, dice Sparkcito. Que existo. Ah, caray, te conozco. Cuando yo termine el en vivo, el Ream va a estar prendido, se va a quedar prendido. Pero les voy a quitar la invitación. O sea, les voy a quitar la invitación y el día de mañana se las vuelvo a enviar, se las vuelvo a enviar. La cosa que quiero que les quede bien clara es que solamente ciertas personas van a conservar su invitación. Van a poder meterse al mundo a jugar fuera de stream. Solamente algunos. No se pongan a decir así como que, Lalo, elígeme a mí, yo quiero. No, ya sé quiénes van a ser, ya sé quiénes van a poder meterse a jugar al Minecraft fuera de stream. Solamente se las doy a esas personas porque sé que son los más tranquilos. Sé que nunca he tenido ningún problema con ellos de que, hey, es que robaron acá o robaron en este lugar. Nunca he tenido esa situación con esas personas. Por eso les voy a permitir que se metan.
y se los voy a dejar prendido. Digo, a lo mejor alguien por ahí dice así como, ah, es que son las, no sé, me acabo de despertar y quiero jugar Minecraft. Ah, pues métete al mundo sin pedos, ¿no? O sea, va a estar prendido mientras. Esto solamente va a ser durante un mes, no voy a pagar el otro mes. O quién sabe, y a lo mejor y me gusta y me animo y les cobro renta a todos, ¿no? Ah, no es cierto. No, esto sí nada más va a durar un mes. A menos que yo encuentre una manera o una estrategia de meterme con otras cuentas. Haciendo lo que hacen muchas personas con la cuenta de Gold. Es que vean, si me dejó activar el Ream ahorita que es gratis, puedo crear otra cuenta nueva, lo activo otro mes gratis y así me la paso toda la vida. Pero bueno, eso depende. Veamos cómo nos va. Si nos va muy mal, de que pues haya problemas, de que se roben o algo así, pues no lo podemos hacer. Pero todo depende. Por si acaso no voy a estar viendo tu directo. Ok, cualquier cosa te respondo por el juego. Dice, ni modo, ¿cobras renta? No les voy a cobrar. Es un Ream, sí. Ya estoy muy activo, ¿cuánto más? Carnalito, mándame solicitud, me agregas como Lalo Super, pero yo te digo si te dejo que te metas ahorita porque el mundo se me llenó. Bueno, las invitaciones que mandé. ¿Quién más le parece que es más fácil burlar con Elytra? Ya no se traba como antes. Es que mira, es lo que me decía Omibet. Como es un Ream, como un servidor, aquí ya depende cada quien con su internet. Aquí ya no dependen de mí, como yo el servidor. O sea, ahorita yo no soy ya el principal, ¿no? Aquí ya depende cada quien por su propio internet. Por ejemplo, creo que ese es el problema por el cual el Manuel no está jugando. Su internet es de la ñonga. Perdónenme por decir la palabra, pero ya nos ha dicho Manuel que su internet es un asco. Y creo que él no puede jugar ahorita porque, pues, como no depende de mí, se le está desconectando. Dice Jesús, ¿puedo jugar? Mi buen carnalito, sí puedes jugar, pero ahorita el mundo es solamente para gente activa de la página. Si quieres jugar, necesito verte activo. ¿Qué onda, José Calles? Bienvenido al stream. Dice, ¿qué onda, guacho? Bienvenido, José. El José creo que le tengo que preguntar a Lomibet, porque creo que es más seguidor de él. De que, oye, ¿cómo ves al José? ¿Es muy tranquilo o si has tenido pedos con él? Si en algún momento, en algún futuro él dijera, oye, yo quiero jugar en tu mundo también, Lalo, necesitaría saber cómo es José por Omibet, ¿no? ¿Cómo activo? Sí, que estés aquí en los en vivos comentando, dejando tu like, no solamente en este en vivo, sino mañana y pasado mañana, pues yo te cuento así como que eres muy activo y te permito la entrada, Jesús. A eso me refiero, que sean activos. Es que, ¿de qué te ríes, Sparkcito? Le iba a decir espartano. El Edwin haciendo lagartijas. Desde hoy ando buscando a alguien con quien jugar, ok, Jesús. Sparkcito, gracias por el like, carnalito, gracias por ese like. Así tienes todavía de ahorita, te voy a ayudar un poquito a levantar la pirámide. Todavía tienes bastante. Ya cuando vea que quede muy poquita me voy a buscar. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Lo vi! ¡No lo vi, no lo vi, no lo vi! ¡No lo vi, se los juro! Yo andaba looteando, yo andaba sacando de ahorita. ¡Pinche creeper perro! No, ma, qué maldito. Ay, Dios, ¿dónde está la otra mitad del cofre? No, ma, y me tronó los dos. O sea, me tronó una mitad y... No, sí me tronó todo, qué asqueroso. El problema de jugar con el volumen bajo es que no escuchas a ese cabrón cuando se va acercando. Ni nada más hay unos que no escriben, dice el buen Jesús. Lalo, fíjate.
Manda tu nombre del juego, dice... Ah, mira, el Edwin dice que le mandes tu nombre del juego. Él juega contigo. F por el cofre, él merecía vivir. No más. Perdóname, perdóname. Es que... Que no me fijé. Pinche creeper, maldito. A ver, a mí no me gusta que cuando explota un creeper, los hoyos nada más los tapen así con una tapa de cereal, ¿no? A mí sí me gusta taparlos bien, así al 100. Dice, brother, lee los comentarios anteriores. Te digo, yo soy tranquilo cuando no los conozco, pero cuando agarra confianza, ahí sí agarro aguachafa, ¿eh? Bueno, eso se lo voy a preguntar a Lomibet. Por si en algún momento quieres entrar, pues sí lo voy a preguntar. ¿Qué versión estás ahora, Lalo? La misma, mi buen Andrés Quintanilla, la 1.19.31, la cual tú no puedes instalar. Listo. Y ahora sí. A lo que íbamos, ayudar a levantar la otra mitad de la pirámide. Jesucito, dice el buen, ese canal. 1.19.31, exacto, dice este canal. F, no puedo. Se sigue construyendo igual, ¿verdad? No ha cambiado nada. Mis audífonos son iPhone. Osasuna nunca se rinde, ¿eh? Yo tengo la 1.19.30, ¿ok? No, aquí no, aquí ocupamos la que te acabo de comentar. Tran, tran, tran. Quería ver si alguien más había dejado su reacción, pero no. ¿Por qué vibró mi teléfono? ¿Alguien me invitó? ¿Por qué no? Ah, sí, cierto. El Nacho también quería jugarla otra vez. Sí, cierto. Ya aburres. ¿Por qué? ¿Eso siempre lo dice allá? Hola, primito, ¿cómo me llama? Alguien creo que está viendo este Deadpool. Te lo voy a deletrear. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo me llamo? Siempre, güey. ¿A qué horas voy a poder jugar contigo? Ahorita no vas a jugar en ese stream. Necesito verte más activo, carnal, para permitirte la entrada al mundo. Manda tu nombre del juego otra vez. Entendí esa referencia. No mames, me acordé de esa parte. ¿Y onda, Camilo? Bienvenido. No, ¿quién le dijo hola?
Dice, ¿y él por qué sí? ¿De qué me a qué te refieres de que él por qué sí? Si alguien que yo mencioné como Nacho, es porque Nacho sí es muy activo. ¿Cuánto llevas construyendo esto? Me parece ser que como 2 streams, a lo mucho. Creo, me parece ser. O 3, primita. No recuerdo muy bien en qué momento empezamos la pirámide. Pero creo que ya llevamos varios en vivos. Me parece ser. Está por la 2. ¿Qué es eso? Una pirámide. Hola, Alejandro Sebastián, bienvenido. Ah, ya, escuché. Es una pirámide, exacto. Solamente faltan las escaleras. ¿Le acabas de decir a Ledwin, primita, no, o sí? No, o sí. No, ma, necesito ver esa repetición del en vivo, te lo juro, necesito ver. No creo, primita, o sí. Ay, Dios. Me equivoqué. Me equivoqué. Castígame. A ver, dice, ¿le vas a dar uso a la pirámide? Pues... si tú crees que lo... Es más... Es que no sé si... No sé. Sí, le dijiste, primita. ¿En serio? Ay, Dios. Es que... no sé qué decir. ¿Qué? ¿Cómo fue? No, yo no dije nada. Mira, de uso, más que nada, es como que siento que... como decoración. No creo que vivamos aquí adentro. Y si llegamos a vivir, pues ya será otro show. Pero... se va a poner aquí un árbol, carnal. Aquí en medio va a haber un árbol grande, hermoso y precioso, que es el objetivo. No, se va a poner un árbol, carnales, un árbol. No voy a hacer un museo o algo así. Chicos, la pirámide es mía, no la de Lalo. Oye, es... sí, cierto, todos diciendo así como que todos me preguntan así como de... ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a meter? Métele esto, aquello. Pero la idea más fue de la primita. De hecho, ella la avanzó la mitad. Para mí puede ser un almacén de objetos, pero no le vamos a poner un almacén de objetos. Peleando por las propiedades, no. Yo no soy como Alan que... pelea los... Alan, no, yo no sé cómo Andresito Cruz, no, maldita sea, ¿cómo te llamabas, cabrón? El Andrés Abreu, que sí peleaba terrenos de casa, yo no soy como ese güey. Ay, se aguantan mis botas, ¿vieron? Lalo, ¿para qué hiciste el mundo real? Porque muchos de mis seguidores no podían jugar en este mundo. Muchas personas por la nueva actualización no se podían meter aquí. Entonces por eso hicimos esto. El siguiente que escriba... ¿qué rollo con ese José? Ah, no mames, me bajé y ahora ¿cómo me subo? Ni pedo, lo voy a seguir acá. Pero voy por más de ahorita, porque esa me va a acabar. Dice... ¿tú vas a pagar el Ream ahora o no se paga? Ahorita son 30 días gratis y no lo voy a pagar. Cuando se acaben los 30 días, pues ya regresamos al mundo normal. Va a ser un estadio de pelea contra bot. Les pongo mod y según como vayan pasando le daré un premio. Obvio, su arma va a ser solo un palo, ¿eh? Vámonos.
Sí, porque yo entré desde... Yo entré al 1.19.30. Lalo, así te llamas realmente. No, yo me llamo, yo me llamo, Juan Escutia Álvaro Obregón, así me llamo. Martínez Aguilera. ¿Quién sabe cómo es mi nombre? Pero es un pinche nombre tan largo. No, así me llamo, sí me llamo Lalo. Dice por aquí. Ya me cansé de decirte. Mira, si me vas a decir que... Que a qué horas juegas, yo también ya me cansé de decirte, no vas a jugar en este en vivo, no vas a jugar, vas a jugar en otro. Cuando te vea muy activo, ahí vas a jugar, mientras no vas a jugar. ¡No, no, no! Felipe se llama, chico, siempre como lo mismo. Felipe se llama, chico, siempre como lo mismo, primito tú. Verde, bro, de, dice, no lo digas completo porque te pueden secuestrar. No creo. Mira, papu, lo único que das a entender con tu... Dice, lo bueno es que puedo hacer directo ahora sí, aunque salgas. Oye, sí es cierto. Dice ese carnal que soy el malo. Carnal, no seas necio y no seas terco, güey. ¿Qué pedo? Si te dicen un no, es un no. Pareces, bueno, sí es a lo mejor un niño chiquito. Pero ya te dije que si quieres jugar, necesito verte activo en los en vivos para permitirte la entrada. Si no eres activo, no te voy a dejar jugar porque, miren, no es por mala onda. Pero han llegado muchas personas que solamente te construyen un contorno de madera y no vuelven a venir. Les apuesto, apostemos. A que el día de mañana yo no voy a ver aquí en el stream, por ejemplo, ¿a quién apostamos? ¿A quién le voy a echar la apuesta? Al buen Sparkcito, yo no lo voy a ver aquí el día de mañana. Así como muchos de ustedes que están entrando aquí al en vivo, no los voy a ver mañana, no los voy a ver aquí. ¿Por qué? Porque ustedes solitos se desaparecen. Y ya, después de 2 o 3 meses regresan y me dicen, ya soy activo, déjame meterme. O sea... No me voy a jugar el mundo para que solamente me hagan una construcción pedorra y no vuelvan a venir aquí en su vida. Y principalmente los hackers, que pues ya me hartaron y dije, no, voy a poner mi regla porque los hackers están muy castrosos. Vean, un ejemplo, voy a poner en evidencia a alguien. Vean ese pinche cuadrote de allá de madera, todo bien perro horrible. No ha venido Alexis durante varios en vivos. Bueno, creo que vino antier, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es ese cuadro de allá? Y lo metí a la muralla, lo hubiera dejado afuera. Johan Castro, bienvenido, gracias por tu like, carnalito. Dice, nada, mentira, dice por acá... Lalo pregunta, ¿sabes coordenadas de los portales para ir a la E? Porque me perdí por buscar las élitros y me perdí y estoy buscando esa cosa para teletransportación a la dragona. Mira, era lo que yo te decía hace rato, carnal, pero creo que no estabas viendo el en vivo. Nadie tiene anotadas esas coordenadas, yo no las tengo anotadas. Lamentablemente yo no soy de los que copian esa coordenada. Siempre que yo voy por élitras, también los ando buscando hasta que encuentro uno. Me pierdo y pues sí me tardo mucho, pero... Nadie tiene coordenadas de eso. El único que te puede ayudar, y tal vez es Emanuel porque andaba ya hace rato, pero ahorita se desconectó. Pero nadie tiene eso. El lenguaje, primito, el lenguaje, sí es cierto, perdón. Es que luego... ¡Ay, Dios! Lalo, dile que solo encuentre uno. Es lo que le digo, que pues tiene que estar vagando ahí en la NCD hasta que encuentres uno, carnal, porque no hay forma. Yo no tengo eso, carnal. Si yo me meto ahorita con el dragón y te paso un portal, te vas a tardar mucho en regresar hasta allá. Ah, mira, sí es cierto. Esa es una buena idea la que dijo Smirkichawis. Deja todas tus cosas en un baúl de Len. Deposítalas todas. Todo. Desnúdate. O sea, tu armadura, élitras, todo lo que tengas, mételo a un baúl de Len. Después, suicídate y vas a aparecer afuera. Ese es otro método. Guarda todo en un baúl de Len.
Sí, lo vas a perder. No sé dónde estás, lo vas a perder. Yo te lo repongo. Pero mátate, mátate para que tengas todo guardado en el baúl y ya vas a aparecer aquí afuera. El halo basado debe mimir hoy, primo. Sí, voy, hoy debe... ¡Ay, se le traba la lengua! Sí, el halo basado no tiene que salir hoy. Ese salió ayer. Ahorita no. Lalo, ¿me haces la tarea? No, ya me quieres alburear. Ya me quiere alburear. Lalo, yo no tengo cofre de Len. Entonces tienes la mala suerte que tienes que encontrar un portal para salir, porque no hay otra forma. Bro, 2 más 2, 4, épico, ¿eh? ¿De qué apuesta quieres perder? A que muchos seguidores que ahorita vinieron no van a venir mañana. Dice, papure ahora. Hijo de su madre, ¿por qué pediste el papure? ¿Vas a jugar el RAF para pobres? No sé, más que nada, ahorita... Es que cuando es Minecraft, y ahorita que sí se pueden meter varios, sí quiero jugar mucho Minecraft ahorita. El RAF, o ese jueguito, es que no sé cómo se pronuncia, ese lo voy a jugar a lo mejor mañana. Más que nada porque recuerden que los martes es contenido random. Y ese lo jugamos mañana. Dile que se regrese a la NCD donde encontró las élitras. Y ahí encuentra un cofre de Lent. Lo bueno es que está viendo el en vivo y pues acaba de escuchar lo que acabo de leer, ¿no? Lalo, un saludo a... Ese güey se está ganando una silenciada. Ahorita te hago el papure. Dice Yojitan, llegué tarde, perdón, no te preocupes, bienvenido al stream, bienvenido. Ahorita les hago el papure. No soy tu papá. Sí, te estoy oyendo. Ah, bien. Bueno, lo bueno es que ya me escuchaste y pues ya escuchaste otra recomendación para que vayas por tus cosas, ¿no? O bueno, al menos las guardes. Bro, ¿qué significa eso de baneo, silenciada, etcétera? ¿Qué es eso? Una silenciada, si yo te silencio, no puedes comentar en el en vivo 15 minutos. Y un baneo es que pues te expulso de la página. Puedes ver el en vivo, pero ya no puedes comentar y ya. Porque sí puedes compartir, pero pues estás baneado. Es como Elías. Yo baneé a un seguidor hace mucho tiempo. Algunos de ustedes sí lo conocieron, Elías Ramírez. De vez en cuando, a veces... Viene ese carnal a compartir los en vivos. Ni lo saludo, ni le agradezco porque está baneado. No porque me comparta le voy a quitar el baneo. Pero básicamente es eso, que si te banean, ya no comentas en los en vivos. Mejor copio coordenadas, dice el buen Alejandro. Es como tú quieras. No puedes escribir solo. Ajá. Ya no puedes escribir. Sí puedes compartir, pero dejar tu like, comentar, eso ya no. Y ojo, yo siempre se los he dicho, muchachos, siempre se los he dicho. El día de mañana que yo los baneé, porque yo los baneo por una justa, un motivo, por un motivo siempre los baneo. No es así porque yo diga, ay, me caes mal y te voy a banear. No, yo siempre los baneo por un motivo. No vengan con otra cuenta. Porque igual, los voy a banear con esa cuenta. No vengan a pedirme... Ay, Lalo, perdóname, quién sabe qué. No, se los voy a quitar. Y no porque compartan el en vivo. Y ese show, no les voy a quitar el baneo. Ya se lo quedaron, ya es permanente. Tal vez algunos otros... He visto que, por ejemplo... Hay algunos streamers que... Puedes mandar una apelación para que te quiten el baneo. Aquí no hay eso. Aquí yo te baneo y ya, punto final. Ya date por... Date servido con tu baneo, ¿no? Vale madres, ¿qué te pasó ahora, carnal? ¿Qué te pasó? Eso nada más lo puedes hacer tú, yo y los moderadores.
Los moderadores pueden banear y silenciar personas o eliminar comentarios y todo ese, y toda esa onda. Antes estaba más feo Facebook. Bueno, no feo, sino que siento que estaba más padre. Porque yo podía silenciar a personas por una hora. Ahorita solamente te deja 15 minutos y ya. Pero antes siento que estaba más padre porque te daba la oportunidad de aventar la hora completa. O sea, se portaba mal y pues pum, la hora. Ya le decías así como de, ya no comentas hasta mañana. Me salí, tenía dos creepers, una bruja, cuatro esqueletos y tres zombies. Ah, caray. Daneame por un tato. Un rato, ¿quieres que te silencie un rato? Silénciame. Dice, ¿moderadores son los fans destacados? No, el fan destacado es porque son ustedes los que apoyan mucho la página y les dan el fan destacado. No, ma, pero ¿por qué tenías tanto mod ahí en tu casa? ¿O qué onda con eso? What, ¿qué pasó con la gente, el mundo solo? Mira, yo les mandé la invitación a todos para que jueguen. Ellos si se salieron y si se metieron ya es cosa de ellos. Pero pues bueno. El modo moderador lo das tú, ¿no? Sí, yo lo doy. Solamente el dueño de la página da la moderación. Ay, la de ahorita ya se va a acabar. La que ya se acabó fue la pulida. No estoy en mi casa. Uy. Entonces, ¿dónde estás? Oigan, ya me acabo de percatar que es lo que yo perdí también. Lalo, ¿quién es el nuevo en el mundo? ¿Quién es nuevo en el mundo? En el mundo ahorita no hay nadie nuevo. Somos puros los de antes. Nuevos, yo agregué ahorita algunos, pero no sé quiénes son. Where is the life, primito? Eso quiere decir, yo no negocio Yo no negocio cara de, ¿eh? Ay, perdón. Ya venías tú. Perdón. Es que quería subirme. Bueno, ando buscando una Ancient City. Ok. Vale, buena información, bro. Pasaste como con 20 más. La moderación siempre se le da a las personas de confianza. A las personas que no van a estar baneando por banear aquí en el stream. Es como te digo, solamente a los de confianza. Muchas gracias, primita, por hacerme esta escalera para subirme. Y una vez... Y les voy a contar la historia. No sé si recuerdan que yo una vez les platiqué que había un seguidor por aquí que de vez en cuando viene. Creo que está viniendo con otra cuenta y sinceramente si me entero que sí es él, lo voy a banear. Tal vez van a decir, Lalo, pero tal vez ese sí es un baneo porque le trae rencor, ¿no? A lo mejor, tal vez van a decirlo, ¿no? Pero miren, yo antes con Lalo Rebro cometí la semejante tontería de darle la moderación a alguien porque pues pensé que era de confianza. Pero no, híjoles, aquí ya me van a cortar la cabeza. Perdón, es que uno anda contando y se va con el avión. Ay, ay, qué buen cachetadón, perdóname.
Creeper dice, compartió tu stream. Creeper, Maita, gracias por la compartida y por tu like, carnalito. Gracias por ese apoyo. Mira, tengo un tótem en la mano, pero no sé si la bruja me tira una poción. No, ma, pero Elvin, tú ni siquiera estás jugando aquí. Tú ni siquiera estás jugando aquí. Ya te iba a decir que dónde estás. Sigue así, esclavo, y te daré con el látigo más fuerte. Eso me prende. Ay, ¿digo qué? No, no me des eso. No me digas eso. No, ya voy a construir mejor. I hope. ¿Cómo va la canción de los enanitos de Blancanieves? Pero bueno, contándole la historia. Yo cometí la estupidez de darle la moderación a alguien que yo pensé que confiaba en él. ¿Qué fue lo que hizo? Si una persona le tiraba, pues apenas un comentario tan tranquilo y tan ligero, él o luego se molestaba y me los baneaba. O sea, no les daba tiempo como que de una silenciada para que como que un regaño, luego lo silenciaba. Silenciaba nada más por silenciar a lo estúpido. Perdí mucha gente baneando gente por porque yo me creí mucha mentira que él me decía. Me decía, es que me están reportando mi cuenta, es que por su culpa de él ya me perdí mi cuenta de Facebook y toda esa cosa. Y pues yo la hacía de jamón porque pues pensé que sí era verdad. Pero no. Entonces, de la nada del día a la mañana, se desapareció. Dejó de venir a los streams, mientras baneó a mucha gente. Yo le quité la moderación. Y, pues no sé, siento que ahí sí la cagué. Porque pues sí fue así como que, güey, baneé por tus pinches mentiras y por todas tus cosas que siempre me decía. O sea, siempre me decía cosas y siempre estaba baneando gente. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso de la moderación. Se le debe de dar solamente a la gente que sí sea de confianza. Y es la persona que les digo que siento que está viniendo en modo fantasma a los en vivos y se está ocultando. Pero dejen que me entere que sí sea dicha persona y sí lo voy a sacar de aquí así de trancazo. Es como que, hey, tú llégale, perro. Bro, esa construcción tarza una termida, ¿eh? Una termida. ¿Y cuándo me darás la moderación? Nada, bromita. Miren, yo les voy a ser sincero. Anaí nunca se la voy a dar. Por un motivo. ¡Ah! No es cierto. Yo ya se lo hubiera dado a ella. Pero ella me dijo que ella, como es moderadora de otra página, siente que es algo así como que algo pesado. Entonces por eso no se la di. Porque pues yo quiero que se divierta. No quiero que se sienta así con presión o algo así. Pero yo ando buscando, muchachos, desde hace tiempo. Si ando buscando más... Bueno, obviamente que si ella me dice, bueno, sí, dámela, pues se la doy, ¿no? Pero no se la di porque pues ella me decía que pues se sentía que ya tenía como que la moderación allá. Lalo, ¿por cuánto me vendes una copia del mapa donde se ve tu casa y la de Annie? ¡Uy, que yo te vendo una copia del mundo! ¡Uf! Vamos a ver qué pasa. Pero miren, yo tengo ahorita solamente 2 moderadores. Ando buscando más. Pero ando buscando también un moderador, pero no encuentro quién, Siempre que estoy a punto de darle la moderación a alguien, la termina cagando, así lo voy a decir, y no se la doy. Entonces, sigo buscando a alguien de confianza para darle la moderación, porque siento que se hace falta de vez en cuando alguien más. Pero no sé a quién, todavía no sé a quién. Siendo sinceros, si David, rebloqueado, siguiera viniendo a los en vivos, a lo mejor ya la tendría. Si Francisco no hubiera sido tan castroso, ya la hubiera tenido. Y cada quien ha sacado una cosa que me dejan así como de... ¡Oh! Cada vez que estoy a punto de decirles, ¿saben qué? Va a venir un nuevo moderador. Siempre la cagan, que me quedo, güey,
¿Por qué hacen sus tonterías? Ya te la iba a dar. Pero todavía sigo así como que buscando y pensando quién puede ser el próximo moderador. Pero bueno, Esmirky Chávez quiere que le venda una copia del mundo. Uy, no sé, carnal, no sé. Dice José, a mí me das una oportunidad. Nada, mentira, estoy esperando la de Lomi. De hecho, mi moderador es uno que se llama... Ah, no, pero yo no revelo las identidades de mis moderadores. Dice Elvin, yo no. Pero más que nada es eso, muchachos, es eso. Fuera de coto, mis principales que están así para llevarse la moderación, digo, Anaí, ella cuando quiera, si quiere ser algún día aquí moderadora, yo se la doy así sin pelos. Pero porque ella me dijo, pues no se la doy. Pero siento que el que yo se la daría, no me leíste. ¿Dónde, primita? Comentaste en el en vivo, es que se me fue el comentario. No me digas eso, rompiste el corazón de la pulga. ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ey, quién me pega! No es la primita, pensé que me estaba pegando ella. ¿Quién me pega? Pinche esqueleto. No, o sea, tú cuando quieres la moderación, yo te la doy si tú quieres. Y de hecho, tú eres una de las principales en darles la moderación. La segunda persona que yo estoy considerando en darle la moderación, aunque es muy chiquito, arriesgándome porque sinceramente sí le tengo confianza, y él porque él me dice que ya es humilde, es Emanuel. Es al que yo estoy considerando así como que, güey, a lo mejor te doy la moderación por cómo eres, porque siempre se hacen los en vivos y todo ese show. Siento más que yo les doy la moderación a los de confianza, a los más activos. Y activos me refiero que son 100% activos con el juego que sea. Yo podré estar jugando un Fall Guys, un Warzone, un COD Mobile, y aquí están, a eso me refiero. Pero, sinceramente, esas son las personas que yo tengo ahorita contempladas. Dice, hice una pregunta, ¿qué significa eso? Bro, yo puedo hacer eso, moderador no creo, mi buen Yojitan, porque no te conozco mucho. Dime algo, tú y Yomi, son algo, solo pregunto eso. No somos nada, ese güey a lo mejor les inventa historias. Lalo, tienes cabezas de Wither que me vendas para ir a matarlo, es que las mías se quemaron la otra vez. No tengo, Alan, no tengo cabezas de Wither. De esas sí no tengo. Creo que hace falta un poquito más de iluminación aquí. Voy por más antorchas. Quien tenía era el Omibet, pero no me acuerdo. Sí, el Omi y Lalo son hermanos. No, primita. ¿Por qué piensas eso? Nada que ver. Cabezas del Wither. Es que creo que sí se las... se las regalan ahí la última vez, creo. Pero yo no tengo. Se cayó del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Quién se cayó del mundo? No, bueno. Que se caigan del mundo es que están en la NCD, primita. Son islas, tú ya las conoces. Se caen de la isla de la NCD y pues se cayeron del mundo. No hay forma de recuperar cosas. Pierden todo y pues punto final. No, ma, ¿por qué se cayó? Espero que sí haya guardado sus cosas como le dije. Y si no, pues ya valieron todo. Son mis tíos, dice el Esmirky Chawis. Estás loco, carnal. Yo tengo dos cabezas, ¿para quién? Para Alan, es el que las está pidiendo. Alan, si piensas matar al Wither, tiene que ser forzosamente ya sea en el Nether o ya sea en el portal del dragón. ¿Por qué? Porque si van a desmadrar cosas, que sean allá. No quiero verlo por aquí al Wither. No quiero verlo por aquí.
Ese tipo parece charqui. Digo, porque tiene... ¿Qué? Porque está muy salado el chico ese. Yo siento eso, que son hermanos, ustedes tienen la voz muy parecida, pero... Para mí, el Omi es mayor que tú. Nah, ustedes no saben. Yo soy mayor que el Omi Bet. El Omi Bet tiene como 14 años. Bonis, bienvenido. Gracias por tu poderosísimo like, carnalito. Gracias por ese apoyo. No ma, qué chingonería. Es que se ve muy bonita la pirámide. Voy por más de ahorita, yo creo. Ahorita veo cuánto queda, pero quiero eliminar aquí un poquito más. Súmale 3 stacks de pólvora que te pedí y te las doy. Ernesto, bienvenido. Gracias por tu próximo like. Dice, yo tengo muchas dudas, mi bro. Yo te las puedo responder, pero si se acerca entre el Omi Bet y yo, no te voy a responder nada. Y yo, primito. No es justo, primita, no es justo. Y yo, primito, tú siempre serás mi primito, el más chiquito. No es justo. Eso sí no lo voy a decir aquí en el en vivo. Eso es cosa entre tú y yo. Pero no es justo que por... ¡Ay, Dios! Ya me tomes como el más chiquito. Pero sí, tú también siempre serás mi primita. Siempre, siempre, siempre. Ay, quiero decir cosas, pero no puedo. Bueno, estoy... ¡Ey, no sea puerco, carnal! ¿Qué pido? Le voy a decir a la Omibet. Oye, güey, ¿qué seguidores tienes? Ya ni los míos son así tan puercos. No más que... Me dio risa su comentario ese güey. Me juego así con vos nada más. Sin mentir y con la mano en el corazón, ¿cómo está quedando mi pirámide? Sin mentir. ¿Saben muy bien que yo para ver bien la pirámide? Mira, no lo decía de juego, no lo decía en forma así como de chiste, lo digo en serio. Ahorita mi expresión que dije, está quedando muy chingonerísima, o algo así dije, creo. Me quiero subir ahí arriba, maldita sea. Bueno, desde aquí se ve. Desde aquí se ve. Con la mano en el corazón, como dices, está quedando muy padre. Sinceramente, sí me está gustando mucho la pirámide. Te digo, el color me recuerda mucho a un helado. Y me está gustando mucho cómo se ve. Sinceramente. A mí, cuando me construyen porquerías, yo sí soy muy de decirles qué pinche basura. Por ejemplo, mi buen José, tú sabrás. En el mundo del Omi Bet hay un seguidor que se llama Brian. Les hizo una mamada por allá. Ay, sí, cierto, lenguaje. Les hizo una casa de tierra. Yo sí le dije al Omi Bet cuando me enseñó eso. ¿Sabes qué le hubiera dicho yo? Porque el Omi Bet le dice... Llega el Omi Bet volando y le dice... Ahí te encargo que le mejores tu casa. Le dijo así normal. Yo sí le hubiera dicho... ¿Qué porquería acabas de hacerme en el mundo, carnal? ¿Qué pedo con esta porquería? Quítame esa tierra y ponle madera, neta, porque está del asco. O sea, yo si veo una construcción fea, yo sí soy muy realista en decirle las cosas. O sea, yo sí le hubiera dicho al Brian de, güey, tu casa está bien fea. Por ejemplo, yo tengo un seguidor en mi mundo creativo, Alejandro Vázquez creo que se llama. Siempre le digo, güey, tu casa de tierra está bien fea. O sea, siempre les digo la neta, o sea... Yo no soy de decirles mentiras, o sea, yo les digo las cosas tal cual. ¿Por qué siempre te subes a mi techo de mi casa? Ah, porque se ve tu pirámide más completa y más chida desde ahí arriba.
Como que tienes así como que la vista así como que verde, se ve bien chingona. Se ve muy padre. Pero te ríes, ¿no? Dice, sí, bro, yo la vi. Nomás que está bien fea, José, tú la viste. Smirky la vio, todos vieron esa casa. Lalo, creo que triunfé, en serio. Cuculcán, dice la primita. Es que me gustó la pirámide de Cuculcán, ok. Y te está quedando muy padre, sinceramente sí me está gustando mucho la construcción. Yo cuando hice mi casa puse trampillas en vez de ventanas, ok. Pero bueno, ahora saben que pues yo sí les digo así sus cosas de primera, ¿eh? Yo no voy a hacer así como que... Les voy a mentir, ¿no? Pues ahí les va. Eduardo GF, gracias por tu poderosísimo like, carnalito. Gracias por ese apoyo. Voy a adornando, bueno, adornando entre comillas, bueno, construyendo la parte que es dentro de las murallas, de dentro. Las que van por fuera, porque está muy pelona de acá de mi lado. Le voy a poner esa parte, porque yo la dejé pelona. Nada más que hay una cosita así, primita, que sí me quiero esperar contigo. Sí la crecí la pirámide de distintos lugares. Yo quiero que tú la cierres porque yo no sé cómo la quiera cerrar. Si sigo subiéndolo hasta que toque así pared o es así liso. Ahí sí como que mejor me espero a que... O sea, sí te voy a ayudar con lo demás. Pero en esta partecita del cierre final sí te quiero esperar. Mientras mejor hago lo demás, ¿no? El cierre y las escaleras y todo ese relajo. Dedica un popo... Ah, sí es cierto, el papure que se los iba a hacer. Christopher dice, guasa, guasa. Dice Brian, hola Lalo, hola carnalito. Les voy a contar algo que hizo mi primito a mi primera casa. Me dijo que no la... que sí les dije como que el mensaje de que... Quiero espacio. Es que mira, primita, hice dos mundos en los cuales dos mundos siempre estuve encerrado, siempre estuve apretado, nunca tuve mi espacio. Después cuando les dije, pues hagan su espacio, o sea, váyanse a construir lejos. Ves tú, veo tu casa y sí me arrepentí, cabrón. Dije, no ma, esa casa yo la quiero acá, yo la quiero aquí donde yo estoy viviendo. Pero es que en ese entonces muchos no entendían el espacio, no entendían que pues queríamos pues distancia para construir, cultivar y todo ese relajo. No ma, iluminé muy cañón y salen mods. Pero sí, te lo digo así tal cual, como te digo, yo no oculto nada. Sí me arrepiento de no haberte dicho vente a vivir aquí en la aldea. Y... Me arrepiento de cosas. ¿Se cayó el en vivo o sí estamos en stream? Sí estamos en vivo, ¿no? Un pico de internet. Me arrepiento de haberle dicho a la Alexis, constrúyeme esa madre aquí. Eso sí me lo arrepiento mucho. Les hago el papuré. Ay, se me apagó la lap, ya la iba a conectar. Les hago el papure porque llegamos a 58 reacciones y yo normalmente siempre les decía que a las 30 les hacía papures. Voy a decir mi buen Emanuel Reina, me vas a alburear. Me va a alburear ese papu. ¿Con quién más me arrepiento? Pues creo que eres la única, primita, porque tú eres la que vivía allá. Santiago Ábalos dice, hola, hola Santiago, bienvenido al stream. ¿Quién me invitó a jugar? Juan Titán. No, pues ni siquiera me iba a unir. Bro, yo me llamé Emanuel realmente. En serio, eres otro Emanuel. Hola, bro, volví, por fin terminé mi tarea rápido para estar en el directo. Va, mi buen Samuel.
Me doy de pensar, mi esclavito Lalo, que tú no pusiste esta pared aquí arriba, ¿verdad? Ay, ¿cuál pared? ¿De qué pared me hablas? A ver, permítanme tantito en lo que les hago el papure. No sé de qué pared me está hablando. Me están madreando. Me están pegando. Ya no me pegué, ya me dolió. ¡Ay, ahí viene atrás de mí! Te voy a dar tus... Te voy a dar de azotones. ¡Ey! Pero es que yo no sabía si era así. A ver, les pongo el juego para que vean que estoy corriendo. ¡Ay! ¡Ay, ahí viene! Yo creo que ya se cansó. ¡Ay, ahí viene! Yo creo que ya se cansó y ahí... Ah, no. Perdón, es que... ¡Au! Ya, ya. ¡Ay, su perro sí me está pegando! Es que yo estaba construyendo y me subí, perdón. No conté. Ahorita de chinga los quito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ay, sí me pasé por uno. Ay, no llegué hasta arriba. Dice, volví, bienvenido mi buen Keiner, bienvenido al stream, papu, bienvenido, carnal. Ahora sí, les hago el papure. Me dieron mis azotes. Alexander Camacho, gracias por tu poderosísimo like, carnalito, gracias por esa reacción, papu. Te agradezco bastante. No sabía que deseabas eso a mi YouTube favorito. ¿Qué? Usa premium. Es que ya hay muchas cosas que se pagan, primita. Y es que el premium no sé. Es que mira, ¿el premium para qué me sirve? Según yo tengo entendido que es para los comerciales. ¿Y qué más me puede dar de beneficios? Oiga, no prende la lata. Por cierto, dicha cosa la estoy practicando, ¿eh? A ver si ya hoy me sale bien. Bueno, no es que salga bien, sino que a ver si ya lo grabó hoy. Ay, mis lentes. Dice mi buen Keiner, eso es lo de menos. No me importa a mí, bueno, eso es lo de menos. Si son nada más uno, yo contento con eso. Yo con tal de aquí estar jugando con ustedes, yo me divierto mucho, muchachos, no se preocupen. A huevo, bailas bien chido. Ay, está muy alto el volumen. Ah, no, pues creo que sí. Así. Te decía premium porque hay un capítulo de Los Simpson donde Homero se compra el auto de Cofra y usa combustible regular. ¿En serio? Ah,
Yo pensé que hablabas de YouTube Premium. Yo pensé. Ahí no. Muchachos, uno que se llamaba Lalo Rebro y otro que es Lalo Super. En Lalo Rebro subíamos como que videoblogs y retos. Pero sí, antes sí subía videos. Además, primito, yo tengo premium y yo... Tu baile me prende. ¡Ey! ¡No! Bueno, ahora sí que ya estamos aquí. Ya que no me van a dar más azotes. Vamos a poner la decoración. Primita, si te llegan a faltar, los escalones, me dices para hacerte más, porque tengo que ir a donde guardo toda la piedra, para hacer más. Pues me vale, me voy a suscribir, dice el buen Keiner, ok. Ahí sí era, déjame tu poderosísima suscripción. ¿Juegas en celular? No, estoy jugando en el Xbox One. Como pueden ver. Con gusto, Master. ¿Quién dejó su like? Frost Prime, gracias por tu próximo like. Y también a Emanuel, gracias por ese like. Emanuel Reina. Dejen, actualizo aquí en la página. Ala, ¿y por qué apareció un menú de celular todo yo? Vean el juego, yo le hago así. A mimir, exactamente, a mimir. Después de stream vamos a comer, primito. Dale, venime a buscar tipo 11, ¿ok? Va. Yo paso por ti. 5 personas, nadie duerme. ¿Y eso qué, papu? No pasa nada. Sin problemas, y lo que tú gustes. Sí, Pada, hay que mimir siempre, papu. El siguiente que escriba tiene una tula de ese güey. El buen Keiner escribiendo el comentario, qué rollo. Ya no puedo escribir.
Ya no puedes escribir. Ah, no te preocupes si no puedes escribir. Yo te leo por acá. Yo te leo por esta zona. Pero metido en el... ¡Oh, ma! Ese papu. Con su suétercito. Yo ya no puedo utilizar skins. Porque cada vez que las quiero cargar no me deja. Dice, se mamó el güey. El siguiente que escriba, le gustan los chicos coreanos como a mí. El Omibet se unió al Rean, muchachos, se unió. Lalo, ¿viste el nuevo pase de Cochito? Y F. Sí lo vi. Sí vi todo lo nuevo que... Ah, no mames, dio casi toda la armadura de oro, qué pedo. Sí lo vi, carnal, sí lo vi. Te puedo decir que a mí nada más me interesa el arma gratis que van a regalar, que es la Kree. El único... Pero me gusta mucho todo lo nuevo que va a venir, que es el modo zombies, la mansión embrujada. Me agradaron muchas cosas de acá el último Mobile que vienen para la temporada 9. Que pues sí, ahí lo voy a estar jugando después aquí en vivo. Y bueno, creo que tú ya lo sabes muy bien, Frost Prime, que yo no soy mucho de... De ya comprar actualmente pases de batalla del COD. Como que eso ya los dejo a un lado. Pero bueno, ahora sabemos que te gustan los coreanos. Primito, hay que trabajar más porque viene el Inge Omi. que se espere, apenas vamos empezando. Que no nos exija. Vamos a romper aquí un poquito más que nada porque necesito subirme. ¿Escuché Ream? Sí, estamos jugando en un Ream. A conectar. ¿Quién deja su follow? Jonathan Hernández, gracias por esa reacción, pero no sé quién dejó el follow, porque no me aparece. Pinche Facebook, dime quién dejó el follow. Bro, ¿qué significa un mundo del Reams? Sí, es como si fuera un servidor que pagas por Minecraft. Viene siendo básicamente eso, carnal. Es como si fuera Bedrock, pero técnicamente lo pagas. Y todo lo que hiciste en el anterior... mundo se perdió. No, porque haz de cuenta que en el Ream cargué el mundo donde estamos jugando todos, o sea, lo cargué. La buena noticia, muchachos, es que no crean que, o sea, yo les estoy diciendo que ya no lo voy a pagar. Quitarnos de este mundo y pues todo normal, o sea, como si no hubiera pasado nada. Ah, mira, aquí me faltó. Pero siempre va a estar activado, siempre va a estar activado, pero ojo, yo voy a sacar a las personas que solamente voy a dejar dentro del servidor, entre comillas, a la gente que yo considero que es muy activa. Yo ya la seleccioné. Si tú, alguno de ustedes, al rato se quiere meter y no se puede meter, es porque pues no quiero entrar al mundo y encontrar aquí una explosión o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, más que nada es eso. Solamente algunos van a tener ese privilegio. La prueba gratis.
escalones. ¿Cómo vamos de Diorita? Su madre, creo que voy a tener que ir por más. Pero no, me voy a esperar. Cuando ya vea esto bien vacío, así que diga, no, aquí ya no hay nada. Ya me voy en chinga por más. Ah, caray, ¿por qué no se combina? ¿Qué rayos? Está conmigo, fin del contexto. Estoy pensando en decirle, ay, pero son 15 niveles. Bueno, si esto no me lo puedo quitar porque esté bugueado, que me mate, más que nada para que se me quite ese bug que quién sabe qué tengo aquí. Está un poco medio raro. Vayan a dormir, muchachos. Váyanse a dormir. El que no duerma es gay. Primito, ¿y tu traje de Maint? No te dije que te cambiaras. Es que yo ya no puedo cargar skin. Entran queriéndome alburear y no lo voy a leer. Una pregunta para los que están viendo el en vivo. ¿Alguno de ustedes conoce un evento de videojuegos que se llama la EGS? ¿Alguien lo conoce? No hay de otra. Primita, necesito que me mates. Hice craftear más, más barritas de las otras y no las pude craftear. No. Necesito que me mates. Me estoy bugueado, no entiendo por qué carajos. Bueno, déjame desnudo, ¿no? Porque si no, sí voy a aguantar un buen de hachazos. De todas maneras voy a aparecer aquí cerca contigo y ya yo recojo mis cosas. Creo que agarraste mi casco, pero ya nada más así como que... Pues ahorita me la das por una bolsa. Échame cal, ¿no? Es que no sé qué pasó que me bugué, no puedo crear de las barritas. Como que desaparecen, de hecho creo que eché a perder un poquito de diorita. Creo. Sí, miren, ya no me aparece. A ver si ahora sí ya me deja. Ahí está. Le daba a crear y quién sabe qué le pasó a la otra. Creo que se fue al vacío de... Huele a perro muerto. O ¿qué onda? Aquí apesta así como que... No, ma. Elvin se asfixió con el muro.
Y vean, es a eso lo que yo me refería. Que puede ser que Facebook de la nada diga, hey, ya tiene muchos viewers, ¿no? Te voy a bajar esos números, muchachito. Y pues vean, ya tenemos nada más 4 de los 40 que estamos empezando el en vivo. Digo, pues a mí, pues no es algo así que pues me afecte o algo así. Yo con tal de que, yo con que tenga aquí una persona, yo con eso yo me divierto. Y bueno, yo les preguntaba del evento de la EGS, porque creo que ¿te caíste? ¿De dónde? ¡No, yo sí me caí! Todo por querer a ver rápido, ¿cómo se cayó? No sé, quería ver si estaba ahí en el piso, no sé. Somos 40, sí. 40 aquí. Todo por querer a ver rápido, yo sí me fui a dar en el hocico. Ya me había espantado, dije, oigan, porque tengo el pico de toque de seda y no tengo el otro. ¿Qué le pasó? Ah, cierto, felicidades por los 1500. Sí, el objetivo ahora es llegar a los 2000. Pero muchas gracias, primita, por tu comentario. Poco a poquito. Más bien, yo sí les tengo que agradecerles mucho a ustedes. Porque en serio, se los juro, yo empecé el año y nada más tenía, o sea, yo no tenía aquí a nadie siempre, o sea, siempre cero, cero, cero. Yo hablando con mi conciencia misma, decía, pues, ni modo, ¿no? Son cosas que pasan, ¿no? Son cosas de, pues, para crecer, ¿no? Renuncias y después dices, no, pues vamos a... Cuando dices, vamos a intentarlo una vez más, ¡pum! La sorpresa que te llevas. Llega Santiago, llega Alan, Esmir Kichawis, llega la primita, van llegando todos de trancazo, llega Elvin. Quien me seguía nada más en ese momento nada más era Francisco, era el único. Que yo tenía confianza en él y la tenías que cagar, carnal. Dice por aquí, 3 días para terminar el pase completo. Y se renuncia, nada, es broma, dice Samuel. Buenas, buenas, bienvenido, mi buen Samuel. Alan, ya estoy en tu casa. Ah, esa es plática entre ellos. Cansar, tal vez los voy a hartar. Entra y ahí luego hay un... No, Lalo, eso es plática ajena. No me felicitases por los 900,000 subs, primito. No, ma, primita, en serio. No, ma, no merezco el perdón de Dios. No lo merezco. Pero muchas felicidades, primita, por los 900,000 subs. ¿Pero qué? Y ve, ya pasó. Ay, me pasé. Claro, ¿sabes cómo tengo de apodo a Alan? ¿Cómo le tienes de apodo? ¿Cuál es el apodo al Alan? Dímelo. Y lo peor que... Morí lejos ahorita, no, carnal. Para ocupar se ocupa arena o tierra. Se ocupa arena de las almas. El rey de la...
Listo, mis moderadores, será Cal Relax, Mati Duque, Yancho Gamer y por último tú. Ah, no me dejó fuera. Nada más dame las instrucciones de cómo quieres que modere. O si quieres que modere así como yo lo hago aquí, pues todo tranquilo. La Ani la tengo como la asesina del gobernante. ¿Eh? Tengan cuidado con sus palabras porque creo que alguien quiere amanecer en una bolsa. No me equipé mi mapa. No, este no es. Y para rematar, ya casi encontraba una Ancient City. Edwin, gracias por tu poderosísimo like, canalito, gracias por ese apoyo. Por los aires a caballo. ¿Eso cómo estuvo? La funadora del gobernante. Se pasa en serio. El Smirkichagos me acaba de recordar al Vegeta 77. Por lo de su caballo de... ¡No! ¡Mi casa, tío! No sé por qué lo sentí así con su caballo de... ¡No! ¡Mi caballo, tío! ¿Qué te digo, Smirky? Ponle un altar. Y F. Oye, sí es cierto. Ahora sí podemos decorar por lo que me decías ayer en el en vivo, primita. De si quieres después de la pirámide, lo de decorar las casas así como para... pues para Halloween y toda esa cosa. Ahora sí podemos. Es que por un momento yo pensé que ya no íbamos a pisar estas tierras. Puedo dar la comida, pero no la cubeta. Pregunto si está aquí abajito. Primita, aquí no sé cómo hacerle si lo dejo así todo junto, porque siempre sé que es dos escalones. Le dejo aquí el escalón así mal formado. O le pongo todo completo para que se cierre bonito. O sea, aquí sí tengo como que la duda. Y no es la primera vez que me pasa, creo que me pasó aquí abajito también. Ah, no, allá abajo. Lo dejé así todo completo, todo cerrado, pero no sé si estaba bien. O Ah, no, aquí sí cabía, semejante animal. Aquí sí cabían los palitos. Ah, no, pero dejé aquí chueco este. A ver, dos. Aquí van palitos. Dos. Palitos. Aquí deben ir dos. Así, dos. Palito y pues no sé si dejar esto así. O lo dejo todo completo. Es aquí donde... es como allá. Me pasó allá arribita y no sé si dejarlo así. Sí, así. Sí, sí. Está bien, primito. Ah, ok. Ahora sí puedo jugar, ok. Dice... Y piensen que los ignoro, pero no. Ahorita se está trabando a no más poder el en vivo. De seguro me escuchan con voz de robot. O no sé. Elvin, si necesitas comida, aquí te voy a dejar esto y la cubeta vacía. Estaría también, solamente le falta la losa pulida. Y la escalera.
Déjenme que me emocione, ¿no? Ya me iba, pero se me olvidó que hay lugares que me falta todavía poner palitos. Son las 7:34. Llevamos casi 3 horitas de stream, muchachos. Miren, lo más probable es que ahorita vaya a tener dicho privilegio. Pueden seguir jugando aquí en el mundo de Minecraft si así lo desean. Pero pues, sí me iría yo un ratito a jugar un Fall Guys allá. Medio stack de papas y la cubeta vacía. Hay mucho. La pirámide, primito, así podemos ponemos las escaleras ahora. Me faltan las losas, primita. Las que van arribita, eso es lo que me falta y ya está. Esto es lo que a mí me falta. No, me caí. No me puedo subir. No me quería bajar hasta abajo. Ah, bueno, sí me tengo que bajar aquí porque acabo de ver una parte donde faltan losas. Aquí faltaban. Estamos construyendo. Faltan las escaleras y cerrarla. Y bueno, obviamente falta lo de adentro y todo lo demás. Pero pues ya casi terminamos. No más, acabo de. ¿Alguien sabe si en la SimCity hay herramientas chetadas? De vez en cuando sí, carnal. Depende de lo que te encuentres. A veces sí hay. Y la cama, ¿cómo que la cama, carnal? Mi cama está aquí abajo de la pirámide. Chiquillo dice, hola bro, hola mi buen chiquillo, bienvenido al stream. ¿Cómo aguantamos el madrazo? Estoy bien, mi buen chiquillo, estamos bien, todo tranquilo. Estoy contenta porque haré el. Ya en un momentito, primita, podrás hacerlo. Ay, nunca puedo caer. Siempre me voy para abajo. Cámara, chiquillo, estás compartiendo nomás porque él ya te conoce y él ya sabe tus mañas. Entonces, si él no te ha baneado de su mundo, es por algo. Es porque a lo mejor sí juegas serio. Cárgame, me encuentras como Lalo Super. Pero pues que no te hayan baneado es por algo, ¿no? Verde, ya no hay mucha escalera. Voy a poner esos dos stacks ahí guardados y si necesita más voy por otro. Se te cae un poco el stream, primo. Sí, está muy mal mi conexión ahorita, primita. Ah, carnal, siento que serían las principales.
Primita, yo digo que en este momento, no me veas. Yo te conozco muy bien y no quiero que te desesperes. No sé, imagínate que voy con la velocidad de la luz, así súper rápido, así en chinga. Ya casi no hay escaleras, voy por más. Voy por más. Las reglas son que te duermas, que no robas, no te metas a casas de otros y no mates a la gente. Es lo único que les pido de favor, porque si pueden pegar. Pero Lalo, me atraso uno. ¿Cómo que te atrasas uno? Dice el buen Chris. ¡Pumba! Ya traje más. ¿Qué dijo el Emanuel? Dijo algo el Emanuel. Dice, ¿qué corda? Si hay espacio para alguien más. Y porque te digo, creo que el Omibete conoce muy bien y pues creo que no ha sido alguien castroso. Entonces déjenme, salgo para mandarle la invitación al Rea. Primito, sé que oyes mis pensamientos así. Sé que... Te mando la invitación, ¿va? Te llamas algo de José. Invitar. Ya te invité, carnalito. Ya puedes jugar. Nada más, pues, nada más eso, carnal. No robar, no matar y dormir. Es como que lo principal. Robar, pues es obviamente que te metas a la casa de alguien y pues saques. Una pregunta, ¿ya se acabó el stream? No, todavía no se acaba. Ah, no lo estás viendo tú, ¿verdad? Miren, cuando se acabe el en vivo yo los voy a empezar a expulsar. Voy a expulsar solamente a ciertas personas. Y los demás, si quieren seguir jugando, pues hay que se queden con el mundo abierto. Excepto cuando le toque su bautizo. Lo vas a bautizar. La primita va de rápido como si fuera un internet de 100 megabytes. Y yo voy como si fuera de 500 kilobytes. Ella es Muchos dicen que... Es por eso que le digo, ni me veas ahorita porque... Nada más escúchame. Porque si me ves siento que te vas a desesperar. ¡No, maldita sea! Ahí está. ¿Me lleva? Me faltó.
Para los nuevos, vende armadura full diamond por 4 stacks de madera de abeto. Los nuevos es José Caichagüis. Tal vez Francisco también lo puedes Me lleva la fregada. Ya te dije que yo soy el explorer. Ve, maldita sea. Vean, 9 personas, ¿eh? Falta alguien. Hago lo mejor que puedo. Me harté de esa escalera. La que... Algo pasó en una noche y... ¡No! ¡Maldita sea! Ya estoy a nada, ya voy a acabar. ¡Carajo! No te muevas, maldito control, no te muevas. ¡Ey! ¿Por qué se pone así? Está. ¡Ey! ¡Wii! No, definitivamente este no es mi día. Hola, PvP de Minecraft. Yo no juego PvPs en Minecraft. ¡Wii! Voy a hacer una pinche fiesta porque cabía una escalera. Bro, ¿tienes Discord? Sí tenemos Discord, pero no prendo llamada ahorita. No la prendo ahorita. Pero sí. A ver, vamos a ver. Yo digo que sí hay, ¿no? ¿No? No más, ya no queda mucha de ahorita. Ah, aquí fue donde yo la regué con esta porquería. Voy con casi un stack, pero a ver. No sé si estén comentando algo, pero si sí, no los puedo leer, no sé por qué. Según yo tenía... Aquí. Sí, es de ahorita, ¿verdad? Sí. Dije, no voy a estar minando algo que no es. En la morada más que... Abraham, José, bienvenido al stream. Gracias por tu poderosísimo like, carnalito. Te agradezco mucho ese apoyo. Voy de regreso para afuera para ver si con esto es bastante. Pues bueno, suficiente, digo. Espero no salir y llevarme la sorpresita que ella se acabó.
Wither, esa mirada, me dice, te voy a matar. Nada, es cierto. Yo soy profesional en parkour. Era, vámonos. Okay. Iré copiando sus movimientos. Ahora, primito, habría que hacer cuatro pilares. Ay, ¿sí nos habrá alcanzado? Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Me tumbó? Y para irse de así de para acá. Pero bueno, veo que sigues construyendo. Sí, vamos a necesitar entonces más de ahorita pulida. Te dejo con esto último y ahorita regreso, voy por más. ¡No ma, qué asco! Toda la barra de mi en vivo así roja, 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 roja de que se está cayendo y se traba y todo ese relajo. Pues ya ni modo, cosas que pasan. Igual va a ser... No, Francisco, el que las vende soy yo. El que vende élitras. Ese soy yo. Ve, todo mordisqueado esta parte. Todo eso era pura diorita. Y también acá. En serio, esta pirámide fue una de las pocas obras gigantes que hice. En serio. Yo creo que lo mío, lo más grande que yo he hecho, pues es hasta el momento la muralla. Es que la mansión sí estuvo muy grande, pero no creo que haya sido tan gigantesca, como lo... Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Que no te veía. Qué bueno que hice esta escalerita. Miren, yo voy a terminar esta construcción. Bueno, ella la va a terminar. Bueno, ¿a qué quiero decir? La voy a terminar como bien arriesgado. Sin armadura. Si me caigo, pues ya me rompí el hocico y pues bye, ¿no?
Ay, cabrón. Con un mensaje lo puede entender. No, se pasó. Ay, Dios. Yo dije, no, ma, pues, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué puse mal? ¿Qué pasó? No, ma, qué chido, no hay tanto retraso. Se grabó bien esa cosa. Pues ahí va a estar el stream, primita. ¿Cuál es mi mapa? Se me fue el internet, pero ya volví. Bienvenido, mi buen Gustavo. Tengo miedo, primita. Y no de que me aviente, sino de que creo que ya se nos va a acabar otra vez la de ahorita y... No le atino bien a lo que nos falta. O sea, siempre voy y ven. ¿Qué pasa si hago este mote así? Ella lo va a ver. ¡Ah, no más! Que quedó en el mero... ¡Ay! Primita, yo te quiero mucho. Mirando, volando como Superman. Creo que sí se le acabó la de ahorita. Voy por más. Esperemos que este sea el último viaje. Me traeré ya toda. Se gustaba amor de primos. Voy por ella. Aquí no, acá. Y miren, mi pico de inframundita sí aguantó todo, ¿eh? Solamente una vez lo reparé. Y ya de ahí no dejé de minar todo lo que saqué. Sí aguantó un buen rato. Amigo o enemigo, dice, ¿puedo jugar contigo? Mi buen carnalito, el mundo solamente es para pura gente activa de la página por el momento. Y no sé por qué tu comentario sale así que yo solamente lo puedo ver. ¿Te pasó como algunos seguidores que tengo que luego comentan? Y sus comentarios no se ven. Bro, ¿cómo se llama el juego? Dice Helson. Pues es Minecraft. Los Minecraft. Ya, si con estos dos últimos stacks no se completa... le regalo todos mis diamantes a la primita. Nah, así se completa, ¿no?
Son dos stacks. Qué imbécil, que acabo de apostar. Bueno, a lo mejor hubo un pico de internet y ni siquiera se escuchó lo que aposté. Así que pues, ¿a qué le temo, no? Entonces, ¿puedo? ¿Sí o no? No puedes, carnalito, porque eres nuevo y yo nunca te había visto por aquí. El mundo solamente es para pura gente activa de la página. Dice, hablando de diamantes... Devuélveme mis 56 diamantes, primito. Voy. Al Genso le falta Valle. No veo tus directos, pero sí los videos, dice el buen amigo o enemigo. Pero es que, papu, el mundo solamente es para, como les digo, la gente activa de la página. Porque, pues no me quiero arriesgar a los hackers o algo así. Me está cobrando 56 diamantes. Dice la primita, estoy a izquierda, no sé por qué. Ah, caray. ¿Comiste algo que te hizo algo daño, primita? Bueno, a lo mejor tú no seas hacker, pero yo les pongo esa regla a todos para evitarme a los hackers reales. Y nada más entra en este mundo la gente activa de este stream, solamente. Lalo viciado, ¿no? La verdad, no. El Ala no puede contra el Wither y lo único que está haciendo es destruir el End. Tienes razón, ahorita voy a ir a verlo. ¿Viste cuando te da una náusea cuando estás mucho tiempo una pantalla? Bueno, igual ya casi ya me voy, primita, más que nada porque ay, ¿qué onda, papu? Más que nada porque ya casi ya nos vamos. Últimamente tus streams son de 5 horas. No, son poquitos, son como de 2 minutos. No, una hora, digo. No, no es tanto, es poquitito. Lalo, ¿me puedes dar las coordenadas del portal Alend?
Menos 365, 29 y 2317. Hace para allá tantito, ¿no? Ahí está. Dice por aquí Jorge Olivas. Hola, hola, mi buen Jorge Olivas. ¿Es un ream o un server? Es un ream, carnalito. Dice... Es broma, no es tu IP. ¿Te imaginas que se filtrara? ¿Qué onda con ese carnal? Una miniatura, Lalo, pégate. ¿Pégate? ¿Por qué quieres que me pegue? Ah, nomás, ¿cómo se ve desde aquí arriba? El buen Jorge Oliva nos sigue desde hace 124 días. Vámonos. Oh, mi madre, el bicho sí, no ese, güey. Bien bugueado el man. Que está lloviendo afuera, que se escucha una tormenta de aire o qué. Creo que sí hay una tormenta allá afuera, primita. Pero sí, igual ya casi ya nos vamos, muchachos, para que pues descansemos un ratito de un buen rato de estar jugando. Y bueno, hasta aquí le dejaríamos, Padre Santos. Oiga, no se van a dormir, me falta uno. Creo que es Francisco el que falta. Ahora te pasas a la morada, tal vez, más al ratito a lo mejor me paso un rato a la morada. Más que nada porque se hace un poquito más tarde. A ver, deja, voy por ellos. Voy. Sé que no les va a dar tiempo. Sé que no te va a dar tiempo. Pero mira, yo fuera de stream, te lo voy a decir así de claro y fácil. Voy a ir a ver el portal de Lent, el portal del dragón. La última vez que fui ya era un desmadre total, ya era un pinche desmadre. En el sentido de que ya habían destruido todo. O sea, realmente está bien asqueroso mi portal del dragón. No te va a dar tiempo de repararlo. Pero si yo voy fuera de stream a mi portal y veo que hay un desmadre total, pero un desmadre. O sea, literal, que esté todo destruido así bien horrible. Te estás ganando la condena de salirte del mundo. Más que nada porque ya van varias veces que voy para allá y siempre tienen ahí todo el portal así todo bien deshecho. Al rato uno va a ir para allá y se va a caer al vacío inmediatamente y nada más nos vamos a estar muriendo ahí. Y luego, un Wither no es para tanto tiempo. No sé qué estás haciendo. No sé si lo estás tomando como una... Tienes manzanas encantadas y ya era para que ya se hubiera muerto ese güey. Me estás dando a entender que me estás haciendo algo, un tipo de granja, o sea, ¿qué está pasando allá? Dice el Merkichawis, ¿quién? Creo que ya sabes quién, a quién me refiero. O sea, sí los mando a que lo maten allá porque pues no quiero que me hagan aquí un desmadre en el mundo. Pero igual, pues no es tanto tiempo, ya fue bastante. Se mete con los nombres que están en el chat, dice ese carnal.
poner otras antorchitas aquí regadas porque igual si se tienen que quitar se quitarán, pero es que sí está muy muy oscuro y no quiero que salga un creeper. Y el árbol, primo, lo empeñé. Necesitaba comer, entonces lo empeñé. Espero que no llegue hasta arriba y choque con el techo, porque si pasa eso, F. Que lo hiciste es que cosa, ahora sí corre. No, ahí está, no empeñé nada. Es más, estoy así era. De irme para allá y yo ponerle en su madre el pinche Wither ya para que se quite ya de aquí. Primita, antes de que lo crezcas, te traje... Ah, no, sí lo está haciendo. Sí lo hizo como yo pensaba. Ah, es como un santuario dentro de la pirámide. Va a ser aquí, Anaí, el libro. El árbol de la vida. Ah, su máquina. Si crees que es muy pequeño, prima, yo te traigo más madera de árbol de jungla y nosotros lo hacemos más grande. Me mentiste, no creo nada. Pero es que el árbol de jungla es el más grande de todos. En serio, te lo juro, es el más grande de todos. No sé por qué crece tan chiquito. Yo no, que en el Facebook es medio especial. A veces. En verdad, el árbol más grande de Minecraft es el de jungla. Pero no sé por qué se generó tan chiquito. No tenía que haber pasado eso. Un azote por mentiroso. No te mentí. Pero bueno, primita, si necesitas madera para que nosotros lo hagamos más grande, yo te ayudo a hacerlo más grande. Bueno, a conseguirte los materiales. Pero, dame unos minutos. Déjale, voy a poner en su madre ese pinche Wither ya de una vez. Quiero ver qué es lo que está pasando allá. Ese no es el de roble oscuro. Tienes que poner 4 brotes juntos para que crezca. Los puso así, pero no creció tan gigantesco. Sí los puso así. No, de jungla puede ser pequeño entre veces. Y ella cree que yo le mentí. Me dio mis azotes. Depende de la suerte. Estamos hablando del Wither, no estamos hablando con cualquier cosa. Me llevo un tótem y me llevo manzanas encantadas. Llegó la hora. Quiero ir a ver qué ha pasado por allá y le partiré su madre ese Wither. Dice, las hojas de medio 4 de tierra, que ponga los retoños y los vuelva a hacer crecer. Como diga lo que pienso, Facebook me va a banear. Sí, pero solo pasa con el de roble oscuro, dice el buen este carnal, el buen Daniel.
Yo no creo, sinceramente yo no creo. Estando ahorita al portal, me fuera al vacío. Si llegara a pasar algo así, muchachos. Chon, 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 chon. Tendrías un árbol encima del otro. Ah, bueno, sí, cierto, eso se podría hacer. Sí, cierto, primita, eso es lo que podríamos hacer. Arriba del tronco de los árboles poner tierra, o sea, el tronco así grande, poner tierra y le ponemos otras semillas para que crezca y se haga otra vez gigantesco. Es que no entiendo por qué ese árbol de jungla te creció tan pequeñito. Que les quede bien claro esto a todos. Si caigo al vacío en los próximos minutos y pierdo... Ay, no me traje un arco. Que si el cabrón está volando va a estar medio complicado, pero a ver. No, no me caí al vacío. ¿Dónde estás, perro? No, ma, ¿qué es esto? Está de la fucking shit. No, ma, qué lagueado está, qué asco. No, 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 pinche ala. Este cabrón se me va a tumbar al vacío si me sigue pegando aquí. Ay, cabrón. Yo creo que ya encontré una nueva regla. Sinceramente ya encontré una nueva regla. ¿Puedo matar al Wither? No. Si no sabes matarlo, no lo mates. Que me pongo el tótem. No me voy a matar aquí este güey. Uf, esto va a estar difícil y complicado, pero ahí voy. Con todo el lag del mundo, voy a intentar matar a este infeliz. No más, pinche Wither, lo está desmadrando bien cañón. ¿Qué pasa, Smirky? Es 2300 y algo, carnal. Chido. Ahí está. No más, dejó bien horrible este mundo. Ni tienes mechero, con eso quema los bloques y disminuyes el lag. ¿Qué escribieron aquí? El portal es menos 364.29 y el otro es 2317. Ok, todo este bloque no pienso tirarlo.
sí pienso llevármelo y reparar este lugar, porque no mames, me perforó todo. De trabajo ponlo a arreglar, Elen. No mames, mi buen Daniel, ni siquiera reparan un hoyo de un creeper. ¿Crees que van a reparar un mundo así? No mames, qué pido. No mames, neta, ya me voy. Ya me voy. No sé qué me da al ver todo esto. Nunca había visto, neta. O sea, nosotros siempre hemos pensado que la piedra de el portal del Nether del dragón, siempre hemos pensado que es como el planeta supremo del gran Kaiosama. Esta madre se tarda mucho en romper. O sea, no entiendo cómo hizo todo esto. Nomás está de la chingada, mi Beto. Pero bueno, el mundo se queda abierto para ustedes. Voy a hacer un en vivo a lo mejor en un ratito para allá, en la plataforma morada. Voy a sacar algunos de aquí porque sí me dejaron así como que... ¡Ah! Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero sí, está tranquilo, pero un tiempo a lo que me da para ayudarte a reconstruir. Pero es que tú tienes una versión antigua, carnal. No te puedes unir. Pero bueno, les voy a escribir así. Ya me voy y voy a empezar a sacar las personas que no quiero que se queden aquí adentro. Voy a sacar solamente las personitas. ¡Ey! ¿Cómo muevo mi cabeza solito? Creo que es más fácil yo decirles, ¿quieres matar al Wither? Vete a una NCD lejos, lejos, pero lejos, lejos, no te quiero ver. Pues ándate, nada, mentira. Ayúdame, Lalo, antes de irte, ayúdame a cargar el lago. O sea, ¿quieres que esto lo llenemos de agua? ¿Para qué versión? 1.19. Voy por más cubetas. Y voy por más agüita. Ah, ya me dio una cubeta. Ah, perdón, permita. Es que de tanta cosa que agarré allá, ni siquiera me cabe eso. Ya me iba a ir bien lejos, pero se hizo aquí su pozo. Guau, wow, que parece charco en vez de lago. Ese papu quiere amanecer en bolsa. 1.19.30. Mejor ahí no lo dejamos. Voy a ir poniendo así. Yo nunca había conocido este método de hacer este tipo de pozo. No más, si se la ganó, déjenlo saco. Gracias, manito, yo me instalo a la 1.19.32. Después a la que sea activo me agregas, ¿va? Ok. Es que te falta calle, primito. Pues con todo ese bloque, Smirky Chagüis, con todo ese bloque que tumbó ese güey, con eso. Es que sí, yo nunca había visto esto, primita. Yo siempre hago lo de 4. ¿Quién dejó su like? Miren, mira mi buena Mamaguchis. Tú eres una persona muy tranquila, muy, muy relax. Voy a sacar a todos, obviamente sí los voy a sacar a todos.
Pero tú eres una de las personas que yo seleccioné para que, si tú quieres jugar más al rato en el mundo, puedes jugar, ¿eh? O sea, voy a dejar el mundo abierto, porque sé que nunca he tenido un problema contigo de que destruyas o robes o algo así por el estilo. Es un ream, queda activo para los que yo quiero, yo considero que son tranquilos. Y nunca he tenido ninguna situación. Entonces, tú puedes seguir jugando, carnal. ¿Qué dijo el Smirky? Tendríamos que picar en otra isla de los bloques para llenar la isla principal. Pues sí, pero pues eso con el tiempo y al paso, ¿no? Pero sí, la próxima vez que alguien me pida matar a un Wither, sí no le voy a dar el permiso. Y si le llego a dar el permiso es porque yo voy a ir. Y yo lo voy a matar. No sé si lo que él quería era conseguir la estrella para el faro. Pero pues sí estuvo muy cañón eso, o sea. Y poner un faro para picar más rápido. ¿Tú crees que con eso se puede hacer más rápido todo? Pero sí, después iré a arreglar ese problema. Igual, si alguien quiere arreglarlo, pues igual es bienvenido. Dice Alan Serrano. Ay, sí, la neta, sí estoy pensándolo, ¿eh? Oye, sí es cierto. Y hasta ahí arriba hay un esqueleto. ¡Ey! ¡Bájese, chango! No, va, qué pedo con el creeper. Y hasta arribota está un esqueleto. Se ven bien chistosos. Jonathan Lara dice, hola, hola. Yo te ayudo a reparar el end. Yo te ayudo con lo técnico. No me gusta jugar técnico, carnal. No me gusta jugar técnico. He dado mi opinión de los jugadores técnicos. Y pues F. Lalo, lo que todo quede plano. No literalmente, pero los hoyos que causó sí taparlos. No taparlos como una tapa de topper, no, rellenar la tierra bien. Más que nada es eso. O sea, me refiero a que se tape bien el hoyo, no que sea una tapa de topper. Fabio Blanco, bienvenido al stream, gracias por tu like. Oigan, ya llevamos 4 horas de en vivo. Sí, es cierto lo que me decían hace rato. Últimamente los en vivos duran un chingo. A mí me encanta el técnico. Ah, bueno, entonces no te diré mi comentario acerca de los técnicos, pero algunos sí lo han escuchado, pero a mí no me agrada mucho eso de los que juegan técnico. Voy a tocar que traigas el faro de la iglesia para... No, es que mira, yo te puedo dar si quieres... Yo me llevé la estrella ahorita, se puede hacer otro. O sea, sí se puede craftear otro. Nada más es puro vidrio y obsidiana, o sea, no es la gran cosa. Y eso, pues es que a mí no me agrada. ¿A qué hora se acaba el directo? Ya en un ratito estoy aquí ayudando a la primita a terminar el lago. Antes de irme. Sí, dame la estrella y yo te la doy. Pero tendrías que venir aquí donde yo estoy porque pues... Todo lo que pasó. ¿Cuál es el mapa original? Ni siquiera me lo puse. Ok, aquí hay algo. No quiero que se vean así como que las corrientes de agua.
Yo soy tan flojo para el Minecraft que hago las granjas. Ah, pues mira, por ahí empieza mi punto acerca de los técnicos. Nada, mejor me salgo nomás, primito. En serio, ya me dieron muchas náuseas. No, sí, ya, entonces ya descansa, primita. ¿El Omi está en el mundo? Sí, sí está aquí en el mundo, pero igual voy a sacarlos para que solamente estén los que les tengo confianza. Pero pues sí, ya está aquí, le vamos a dejar. Ya me voy, muchachos, porque ya fue bastante tiempo. De hecho, no sé si vaya a empezar un en vivo en la morada. Tal vez sí lo empiezo, pero mañana en la mañana. Pero por el momento sí ya me voy, muchachos. Ya me voy. Ya me voy. Ahora sí que pues, cuídense todos, muchachitos. Gracias a todas las personitas que anduvieron aquí en el stream. Fabio, Jonathan, Michael, Jorge Olivas, Ángel Martínez, Liz, Chico Martínez, el Mirky Chawis, Daniel Licenciado, permitan ahí, gracias por estar aquí en el stream, le voy a decir bienvenida. Omi Bet, Mamaguchis, Elvin, y si se me olvidó alguien más que agradecerle, gracias por estar aquí. Dile que venga el Omi, así me cuida mi pirámide, primito. ¿Ok? Yo le digo, pero mira, realmente las personitas que se van a quedar aquí, nada más estoy viendo ahorita dos. Nada más veo dos personitas que se van a quedar aquí. Pero de todas maneras le paso el dato, ¿no? Tengo que iluminar ahí arriba, porque qué onda con ese pinche zombie que acabo de ver allá arriba. ¿Qué rollo? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Largo! Mamaguchi, si tú quieres seguir jugando el Minecraft en fuera de stream, puedes jugar. Tú puedes estar aquí con tu relajo y todo este show. Y toda esta onda. El realm se va a quedar abierto. Oye, ¿qué te está pasando? ¡Ey! Lo hizo otra vez con maña. ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche Alan! Tenía que pasar algo, siempre tiene que pasar algo aquí en el mundo. Pero bueno, ahí despuesito, pues, lo checamos y lo arreglamos. Ojo, yo sé quiénes son los que se quedan en el mundo. Y si llega a pasar algo, pues va a haber corte de cabeza, ¿eh? Pero bueno, nos vemos, muchachos. Ay, no, ya vete a descansar, primita, ya te caíces aquí también. Ya descansa. Lalo, por la noche juegas, a veces juego otros juegos, como el Fall Guys y todo ese relajo, pero ahorita sinceramente no creo levantar un en vivo por allá, porque sí es muy tarde, muchachos, tal vez sí. Yo los expulsé porque hay algunas personas que no van a tener permitido meterse al Ream fuera de stream. De hecho, ahorita pues, ustedes están viendo, yo estoy haciendo la modificación para pues, sacar a los miembros. O bueno, no los voy a sacar. No, sí los voy a sacar. Ojito, mañana que juguemos. Si jugamos mañana otra vez el Minecraft, les regreso la invitación. Dice, ¿quiere revocar el acceso a este jugador? Puedes hacerlo en cualquier momento. Sí, quitar. Ay, casi saco el Mamaguchis. También. Francisco. Perdóname, carnal, pero chin. Primito, si me ves por la madrugada, no. No te preocupes, ¿ok? Ya, de todas maneras, yo mañana les vuelvo a enviar la invitación por si se quieren meter un rato. Digo, si mañana jugamos el Minecraft, les mando la invitación para que se metan ahí un rato, ¿no? Dice, adiós, dice Francisco, vienes del free. Mañana entro por la mañana al mundo, es para informarte. Pero ahorita tú sí eres una de las personas que sí saco porque no es porque haya tenido un problema contigo.
No, creo que sí. Pero bueno, más que nada porque no te conozco muy bien, mi buen Alejandro, y pues no te puedo dar así como que carta libre que andes ahí volando por el mundo, ¿no? Pero mientras tanto, los que no saqué del REA se pueden meter a jugar fuera de stream. Se pueden meter y hacer sus construcciones o conseguir más cosas o algo, ¿no? Pero mientras yo ya me voy. Ya me voy. Tal vez a lo mejor más al rato en la noche me meta a jugar. Ay, pero yo voy a reparar ese desmadre que hizo Alan porque está bien horrible. Sí está muy feo la onda por allá. La confianza es tu peor enemigo. Francisco, es que si tú no hubieras sido el reidero, si tú no hubieras empezado con tus castrocidades de lava y todo eso, créeme que te permito la entrada, pero tú... tenías que arruinarlo. Pero bueno, cuídate mucho, Francisco. Nos vemos el día de mañana en un nuevo stream. Alejandro, Ani, yo, Jonathan, los que están aquí comentando en el directo, yo los veo el día de mañana en un nuevo stream. Pero pues hasta aquí yo le dejo. Bye, 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 mis carnalitos y carnalitas. Bye, bye, bye. Bye. Dice Francisco, bye.